Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, excelente sábado. Yo soy Yusef Salomón, nuevamente bienvenidos a nuestro programa de formación para ingenieros. Nuevamente otro sábado, nuevamente otro taller gratis, nuevamente otro sábado a las 10 de la mañana, porque recuerden que los sábados son sábados de S&S, y es un placer estar aquí delante de todos ustedes, compartiendo otro sábado un poquito más de lo que muchas personas han sembrado en nosotros, y es por eso que queremos sembrar esto también para ustedes. Llevamos más de 2 años haciendo esto para las personas nuevas, para las personas que es tu primera vez aquí. Por favor, déjanos un mensaje si es tu primera vez con nosotros en este taller. Y ahorita vamos a explicar un poquito quiénes somos, quién es S&S. Pero bueno, ya está entrando más personas. Excelente, excelente. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas. Es un placer tenerlos aquí, disfrutando este clima un poquito fresco. Pero bueno, vamos a iniciar con este sábado. El día de hoy traemos un tema muy, muy, muy padre, muy, muy, muy chido. Estamos seguros que les va a encantar. Ahorita vamos a explicar un poquito más de todo eso. Antes que nada, ok, excelente. Jeffrey Reyes, bienvenido desde República Dominicana. Híjole, me da un muchísimo gusto, Jeffrey, que personas de toda Latinoamérica, déjame decirle que esto inició como un sueño, ¿eh? Tanto como Roswell, como para mí, el tener una comunidad tan grande de ingenieros, y no nada más de ingenieros, de todas las carreras, porque al principio era general, ahorita estamos especificando un poco más en todo el desarrollo integral de los ingenieros, y es un placer para nosotros saber que nos están viendo de tantas partes. Así que por favor, me gustaría, Lucy, bienvenida. Soy de México. Me gustaría que nos pusieran aquí en el chat, por favor, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? ¿Desde dónde nos están viendo? Desde República Dominicana. Excelente. Ya tengo pretexto para ir a República Dominicana. ¿Ok? Ya tenemos pretexto para ir a República Dominicana ahora. Bienvenidos, bienvenidos. Y pues bueno, para las personas que es su primera vez, les voy a explicar y platicar un poquito quién es S&S. S&S nace como un sueño de dos chavitos que acabamos recién de salir de la universidad, y a través de 2 años y 8 o 9 meses que llevamos aproximadamente, hemos logrado crecer tanto, logrado tener una comunidad y desarrollar una comunidad, la comunidad más grande de ingenieros en la región. Nuestro propósito es ser la comunidad más grande de ingenieros en toda Latinoamérica, y créanme, ya lo estamos logrando. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a ese 5%, que es algo que siempre decimos, 5% de las personas que se proponen algo en la vida. Déjenme decirles por qué les digo esto, porque solamente el 5% se despierta temprano un sábado para seguir estudiando. Eso es raro, eso es raro, déjenme decirle. Bienvenido, Daniel, Poza Rica, el capítulo 763. Si estás viéndonos de algún capítulo estudiantil, también pónganlos, por favor. También queremos saber quiénes están presentes. Y los que no somos ingenieros, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa absolutamente nada, Jeffrey. De hecho, para mí, déjame comentarte que la ingeniería es algo complementario para cualquier carrera, para cualquier emprendimiento, para lo que sea, así como las ventas, así. Y en este foro, por así decirlo, en este espacio de S&S, en donde podemos compartir de manera gratis todo lo que muchas veces nos han compartido a nosotros, buscamos el desarrollo integral, en donde no nada más es ingeniería. Hablamos como toda la parte de contratación, hablamos sobre ventas, hablamos sobre persuasión, hablamos sobre muchas cosas, ¿verdad?, que integran a un ser humano, a cualquier persona. No importa tu carrera, no importa tu propósito, no importa lo que quieras hacer, siempre es bueno aprender algo. Y pues bueno, es un placer. Ya veo que estamos 73 personas. Bienvenidos, Poza Rica, Poza Rica, Poza Rica. Excelente, ya tengo pretexto también para ir a Poza Rica. Me encanta decirle que la comida de Veracruz es la comida que más me gusta. Muy bien, ¿eh? ¿Y quiénes somos? Somos una empresa fundada en el 2018 con la finalidad de impactar de forma positiva la vida de muchos jóvenes, la vida de estudiantes, la vida de profesionistas a través de la educación. Nuestro objetivo es desarrollar y dar esta educación de una forma fácil y entretenida.
¿Por qué? Porque hemos crecido con un sistema educativo en toda Latinoamérica, ¿eh? Déjenme decirles, tuve la oportunidad de vivir en Colombia y en varias partes de Latinoamérica. Acabé mi universidad en Colombia y el sistema educativo muchas de las veces es obsoleto como todo Latinoamérica. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo salí de la universidad diciendo, ya no quiero saber nada de estudio, no quiero saber nada de seguir capacitándome, estoy harto de la escuela. Entonces, sabemos que muchos estamos así y es por eso que en los sábados de SIS queremos que la educación sea divertida, sea entretenida y sea fácil, prácticamente como un show. Entonces, sabemos que les va a encantar, esto está muy padre, tenemos una dinámica súper, súper chida y al final tenemos una mega sorpresa, tenemos un regalo para todos ustedes y un giveaway, así que no se vayan a ir, quédense hasta el final. Y bueno, tenemos tres sucursales, estamos la matriz en Reynosa, Tamaulipas, el mero norte de México, en Monterrey, Nuevo León y en Mission, Texas, en Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 50 mil personas. Hemos trabajado con más de 50 a 100 empresas, tanto nacionales como internacionales. Y nuestra misión, sencillo, es llevar al éxito laboral al mayor número de ingenieros, de doctores, de profesionistas, al éxito laboral, al mayor número de personas, al éxito laboral a través de la educación. El día de hoy tenemos a nuestro director también que va a estar compartiéndonos un tema. Les voy a platicar quién es Roswell Salinas, el ingeniero Roswell Salinas. Es CEO y cofundador de SIS, Desarrollo Profesional SIS, vicepresidente de Jóvenes Empresarios, Coparmex Reynosa, y curador de Global Shapers Reynosa, que Global Shapers ahora sí que es la mano joven del Foro Económico Mundial. Este es el instructor que va a estar ahorita compartiéndonos un poco acerca del siguiente tema de cómo elaborar un currículum de impacto. Y aunque lo vemos que es muy fácil, créanme, es muy difícil. No saben cuántos currículums, cuántas hojas de vida, cuántos CVs se descartan simplemente porque no están bonitos, porque no llaman la atención, porque está desordenado. Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Lo único que les pedimos, tenemos un reglamento, se les pide a todos los participantes respeto, cuidar el lenguaje al momento de hablar y apagar los micrófonos cuando se les solicite. Esto último, por favor, hay que tener mucho cuidado. Luego andamos escuchando cosas que no queremos escuchar o que no debimos escuchar y no podemos dormir bien. Lo mismo sucede con las cámaras, por favor, muchísimo respeto. Y bueno, vamos a iniciar. Y antes de iniciar, me gustaría, fíjense, vamos a cambiar la dinámica. Me gustaría que todos pusieran su cámara. Ustedes son nuestro público. Créanme, en el momento que estamos de este lado de la pantalla impartiendo, no hay nada mejor que ver las caras de las personas. Queremos crear esa empatía con ustedes y la mejor forma es bien viéndonos a la cara, reflejando toda esta parte. Entonces, queremos conocerlos, queremos conocer a nuestra comunidad. Excelente, ya estoy viendo. Muchas gracias. Ahora sí, chulísimas personas. Pelados tan guapos y mujeres tan chulas. Miren nada más que andamos escondiéndonos detrás de la cámara. Perfecto, bienvenido. Y por último, un anuncio rápidamente. Recuerden a todos los estudiantes que nos están viendo el día de hoy que tenemos el programa de Líderes en Potencia, donde es un programa de residencias o de prácticas que pueden realizar con nosotros en SIS y terminarían desde el momento que inicia hasta el momento que terminan, salen con 24 certificaciones oficiales obligatorias, más aparte beca del 100% en SIS. Puedes tener más de 30, 40 certificaciones si es que así te lo propones. Entonces, si están interesados, no duden en mandarnos un pequeño mensaje. Estamos seguros que ahí les vamos a contestar. Tenemos también comunidades en Facebook y las comunidades en WhatsApp. Si no están en estas comunidades, por favor, déjenos un mensajito y al finalizar este taller, les vamos a poner el link de acceso a esta comunidad en donde ya estamos proporcionando contenido de valor, dando talleres gratis, un montón de cosas, ¿verdad? Que cuando se metan, cuando entren estos grupos, se van a dar cuenta. Entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Quiero darle la bienvenida al ingeniero Roswell Salinas, que está aquí con nosotros, que él es el instructor que va a estar impartiendo el curso y el taller gratis el día de hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los que están aquí nuevamente. Soy Yusuf Salomón Roswell, bienvenido. Excelente, muchísimas gracias, Yusef. Muchas, muchas gracias por toda esta bienvenida. Veo que hay muchísimas personas nuevas aquí en SIS, en este taller. La verdad, bienvenidos a todos.
pero quisiera ver quiénes son de casa, quiénes han estado ya anteriormente aquí en varios talleres. Para los que son por primera vez, les quiero comentar que todos los sábados tenemos talleres gratuitos. Lo hemos hecho por más de 2 años y medio. Son temas muy interesantes, la verdad, así como este. Cada sábado a las 10 de la mañana tenemos talleres gratis. Así que para eso mismo es la comunidad de WhatsApp. Lo que buscamos es crear una comunidad donde todos estemos apoyando y todos nos apasione estar estudiando. Y les digo, tal vez el siguiente fin de semana, pues no ocupemos porque es uno de seguridad industrial, tal vez no ocupemos uno de seguridad industrial, pero tal vez en 2 meses lo ocupemos, porque oye, estoy trabajando, estoy en seguridad, bueno, tal vez en 2 meses vamos a tener un taller de seguridad industrial, oye, Roswell, Excel, bueno, también vamos a estar teniendo, y tal vez ahorita no lo ocupo y no me meto, pero tal vez en un futuro lo vaya a necesitar. Recuerden que también todos estos talleres se están grabando y se están subiendo en nuestro canal de YouTube, que es Desarrollo Profesional S&S. Así que, bueno, pues nada, vuelve aquí Melchor la segunda vez. Excelente. Disculpen, ahí está listo. Melchor, veo que es la segunda vez. Excelente, excelente. Y bueno, pues voy a estarles compartiendo. Me gustaría nada más ver si ahorita están viendo mi presentación. Si me pudieran comentar si se ve la presentación. Listo, Rafael. Excelente. Listo, súper bien. Bueno, ¿cómo preparar un currículum vitae de alto impacto? ¿Sí? Es el tema que vamos a estar tocando hoy. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Pueden estarlas dejando también ahorita de una vez en el chat. O al final, pues vamos a tener esta misma sección. ¿Cómo preparar un currículum vitae de impacto? Quisiera preguntarles algo. ¿Quién de aquí, o sea, también para estar especificando un poco más este taller, quisiera ver si son estudiantes, si ya son egresados, si ya son profesionistas, si están laborando o si están estudiando y trabajando? Me gustaría saber, para enfocar un poco más todo este taller, siempre lo hago al principio, más que nada pues para dar ejemplos que les puedan ayudar más. Lo que nosotros tratamos de hacer en estos talleres es que se lleven pues el mayor provecho, y yo creo que de esta manera, conociendo a qué se están dedicando ahorita actualmente, puede estar todavía mucho mejor. Veo que estudiante y trabajando, estoy trabajando, recién egresada, estudiante, hola, sí soy estudiante, a punto de graduarme, profesionista, recién egresado, excelente, muchísimas gracias, estoy viendo que aquí están compartiendo, de lujo. Lo que nos gusta es que sea muy interactivo, por eso estamos haciendo lo de las cámaras, que comenten en el chat, la verdad, eso nos ayuda muchísimo para poder llevar ahora sí más allá el curso, que se lleven lo mejor, así que vamos a estar con este tipo de dinámicas. Miss Ale, profesionista, trabajar por más de 10 años en automotriz, dejé de trabajar hace 5 años y ahora requiero regresar a la industria. Excelente, y por ello necesito la necesidad de un CV con impacto. Excelente, excelente, súper bien. Este taller les va a ayudar a todos, porque no nada más es de que hay un tema de ingeniería, de que comunidad de ingeniería, claro, pero este tema pues es muy general y vamos a estar revisando. Les digo, yo soy el que reviso, pues más que nada me encargo también de la parte de recursos humanos, y pues ahí con la persona de recursos humanos estamos viendo currículums y nos llegan muchísimos. Y sé que nos falta, ¿no? Sé que nos falta mucho en esta parte, porque yo también lo viví. Y recuerden, quiero iniciar con esta frase porque no hay una segunda, primera impresión, ¿ok? Recuerden bien esta frase, no hay una segunda primera impresión. ¿La primera impresión cuál es? Pues cuando nosotros presentamos nuestro currículum en una empresa, ¿sí? De esto depende, de nuestro currículum, para ver si nos van a entrevistar. Ya tal vez en la entrevista, pues son otras cosas, ¿no? Cómo hablamos, que no nos ponemos nerviosos, qué vamos a estar comentando, cuáles son las preguntas. Ok, eso es punto y aparte, ¿no? Pero el currículum vitae, o sea, es muy importante y por eso debe estar excelente, porque es nuestra primera carta de presentación en las empresas. Recuerden que si nosotros tenemos un muy buen currículum, nos van a estar llamando para la entrevista. Es el primer paso que tenemos que tomar en cuenta. Y yo sé, bueno, veo que hay muchos estudiantes, ojalá en sus universidades de verdad toquen este tema en el sistema educativo en donde están, tengan muy en cuenta el currículum vitae, porque en mi caso, así como comentaba Yusef, yo también terminé mi universidad en Colombia, pero aquí en México no llevamos nunca ninguna materia
de cómo presentar, ¿no? Cómo estar teniendo este currículum, cómo hacerlo llamativo, cómo hacer que las empresas se interesen por nosotros, cómo nos vamos a vender nosotros en la empresa, qué es lo que debo de poner exactamente, porque yo veo que muchos currículums nos ponemos, sé trabajar sobre, bajo presión, sé trabajar bajo presión. Yo estoy muy en contra de esa parte porque eso es cuestión de la empresa, ¿me explico? O sea, pero ya lo ponemos como una aptitud, lo ponemos como algo que yo sé hacer, sé trabajar, y es lo mismo, es como un cliché que todos ponemos en el currículum. Nosotros tenemos que destacar. Recuerden que en las empresas y en las vacantes llegan muchísimas personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros para competir contra todas esas personas? ¿Por cuál o qué motivo es el que nos van a llamar a nosotros? Tengan bien presente eso cuando nosotros estemos realizando nuestro currículum, cuando nosotros lo estemos redactando. Debemos de ser muy específicos. Es lo que vamos a estar viendo pues en todo este curso. De hecho, también vamos a estar haciendo una muestra de cómo prepararlo. Al final vamos a tener una pequeña práctica de cómo realizar todo este currículum. Así que, pues bueno, dando esta breve introducción, les digo, si va surgiendo alguna duda, con gusto pueden dejarla aquí en el chat y yo mismo pues voy a estar encargándome de contestarlas y de estarlos apoyando. También recuerden que al final pues tenemos como quiera sección de preguntas y respuestas. Así que, bueno, sin más, el currículum vitae, ¿no? Nos dice que es la principal forma que tienes para promocionarte, para venderte a ti mismo y conseguir un buen empleo. Aquí hay dos palabras claves, ¿sí? Venderte y promocionarte. Creo que por eso Yusef estaba comentando, bueno, no es de que yo creo, yo sé que Yusef estaba comentando lo de ventas, de ingeniería, o sea, en cualquier carrera, o sea, porque ventas también es una parte esencial que todos necesitamos. No importa si nos vamos a dedicar a la manufactura, no importa si nos vamos a dedicar a la, nos vamos a dedicar a la educación, a la docencia, no importa, debemos de saber cómo vendernos y cómo promocionarnos en un currículum. La siguiente dice, la principal característica de un buen currículum es que sea claro, conciso y breve, ¿ok? Aquí ya no, estamos en el siglo XXI y porque llegan muchísimos currículums gracias a toda esta parte de la tecnología, ya las personas no se interesan en leer todos los currículums. Todavía hay personas que envían sus currículums de 3 hojas, de 4 hojas, y eso ya está súper obsoleto. Me ha tocado ver en empresas que llegan currículums, que tienen su carpeta llena de currículums porque van y los dejan en las empresas, y todos los de 3 hojas simplemente los pasan a un lado, ni siquiera los ven. Hay empresas que sí, obviamente, pero en donde yo he estado y la verdad he visto con mis propios ojos es que los agarran, ven que son 3 y los ponen a un lado porque no tienen tiempo. La empresa está así, el tiempo va rápido y tienen que ser muy efectivos, muy eficientes, y saben que un currículum de 3 hojas no es la persona que están buscando. Por eso es que se necesita breve, ¿ok? Otra, que sea claro, que todo lo que pongamos aquí se entienda fácilmente y que sea conciso, ¿ok? Que todo lo que yo quiera expresar, utilizar las menos las palabras correctas, las que sean menos, ¿verdad? También, pero necesitamos que impacte, ¿ok? Esa es la palabra, que impacte. Obviamente nos dedicamos un día, 2 días, una semana en desarrollar un muy buen currículum, ¿sí? Esto es lo que estamos buscando, y aquí les doy un tip. Yo creo que al final de la presentación, bueno, vienen tips y todo esto, pero de una vez se los doy. Nosotros debemos de estar analizando nuestro propio currículum constantemente, ¿ok? Si nosotros estamos en busca de trabajo, si nosotros estamos en una búsqueda de trabajo, lo que nosotros debemos estar realizando es que cuando nosotros estemos mandando el currículum, ver cuántas, o sea, a cuántas empresas les mandamos y cuántas empresas son las que nos llaman, ¿sí? Eso como primer paso. Oye, mandé a 15 empresas y solamente una me llamó. Entonces voy a hacer un cambio en mi currículum, me voy a dedicar otra semana, otro día, lo que nosotros tengamos de tiempo disponible. ¿Para qué? Para volver a analizar. Oye, mandé a otras 15 y ahora 3 me hablaron. Y así constantemente, hasta que podamos encontrar un muy buen trabajo, hasta que digamos, es que este currículum está excelente. Y hay distintos tipos de currículums, que también los vamos a estar viendo el día de hoy. Así que permítanme tantito. Listo, vámonos a la presentación, la siguiente diapositiva.
¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios de un currículum efectivo? ¿Sí? Vamos a estar viendo. El punto número uno y el más importante, como les he estado mencionando, es que obtenemos una entrevista, ¿sí? Eso es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos cuando estamos recién egresados? Porque me ha pasado, o sea, y de verdad, me pasó tanto, o sea, porque nunca, o sea, siempre tuve un currículum sencillo hasta que después me metí un curso y después dije, chale, o sea, tantas cosas que hay, o sea, ahorita en la actualidad hay tantas aplicaciones para poder realizar currículums, pero ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué solamente lo ponemos sencillito y súper X, la verdad? O sea, porque he visto muchísimos, tal vez porque no se nos ha instruido, tal vez nadie nos dijo que así debería de ser, y entiendo totalmente, les digo, no es malo ni bueno, simplemente vemos que hay mejores formas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un buen currículum o tener una entrevista o continuar dentro del proceso de selección? Que nosotros destaquemos, que no nos manden del lado derecho, ¿sabes qué? Este currículum no, sino que este lo vean y de bola de impacto llame la atención, ya sea por bonito, ya sea porque tiene colores, ya sea por esto, por lo otro, por cómo pusimos la información, pero ya llamamos la atención, ¿ok? Desde el primer paso nosotros llamamos la atención porque nuestro currículum está excelente, ¿sí? Eso es lo que buscamos. ¿Para qué? Para que nos dejen acá en los seleccionados. Tal vez después es otra cosa, pero ya hicimos el primer paso. Facilita a la persona candidata la presentación y defensa de su trayectoria profesional o formativa, ¿ok? Realmente nosotros debemos, como estábamos viendo en la presentación anterior, que debe de ser muy concisa, ¿sí? Y buena presentación a la empresa para informarle de las características del candidato al puesto. Nosotros, en un currículum de alto impacto, lo que nosotros tenemos que hacer, si tenemos experiencia previa, debemos de poner qué experiencia previa, siendo breves, siendo concisos y siendo concretos, ¿ok? ¿Qué hicimos en la empresa? ¿Qué mejoramos? Ahorré, tuve un proyecto de ingeniería de mejora continua y ahorré $400,000 al año, haciendo esto, esto y esto, utilizándolo tal, 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 utilizando la metodología, utilizando tal herramienta, utilizando AutoCAD, lo que sea. Pero debemos de explicar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos hecho nosotros en la empresa anterior, y no solamente tuve 3 años de experiencia, ¿qué hicimos en esos 3 años de experiencia? Obviamente no vamos a suponer qué hicimos tal cual en 3 años, sino vamos a destacar los mejores puntos y a qué fue lo que me dediqué estos últimos 3 años. Si no tenemos experiencia previa, podemos también poner experiencia estudiantil. Fui tal en capítulo estudiantil y fui el líder de la organización, fui el vicepresidente de la organización realizando esto, 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 liderando a tantas personas. Y nosotros podemos estar poniendo, recuerden que es un resumen de nuestra vida, de todo lo que hemos hecho profesionalmente, ¿ok? Aquí la verdad lo que tenemos que hacer es estarnos tirando flores a nosotros. Debemos estarnos tirando flores. ¿Ok? Entonces, estos son los 3 beneficios, o uno de los 3 beneficios. Hay muchísimos, ¿ok? Pero estos son los 3 más grandes beneficios, y yo creo que el más grande es el primero, obtener una entrevista. Eso es lo que buscamos con un currículum. Recuerden, nosotros queremos que nos entrevisten, debemos de hacer un buen currículum vitae, ¿ok? Hay 3 tipos de currículums, que los vamos a estar viendo. Es el general, el específico modular y el social. ¿Ustedes sabían que hay 3 tipos de currículums o existen más o solamente teníamos en cuenta uno? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes tienen 3 currículums o solamente tienen uno en especial? ¿O cómo lo van haciendo? Porque aquí les quiero decir algo, o sea, la empresa obviamente tiene su vacante y lo que nosotros tenemos que hacer es ver a qué se dedica esa vacante, ¿no? O sea, oye, es de ingeniería en procesos. Entonces, yo en mi currículum tengo que ser específico. Eso tengo bien claro. No vamos a poner, oye, pues, tal vez tengo mucha experiencia laboral, pero yo no voy a destacar esos puestos porque no era de ingeniería de procesos. O tal vez hice herramientas, metodologías utilicé en esta parte de ingeniería en procesos y entonces las pongo. Pero nosotros tenemos que poner detalladamente, o sea, nosotros tenemos que tener claro un currículum general, que el currículum general pueden ser de muchas hojas, no pasa nada, pero el que vamos a mandar nosotros a la empresa es el específico modular, ¿ok? Es de ingeniería en procesos la vacante, investigo qué hace un ingeniero en procesos y veo qué de eso yo estuve realizando en empresas anteriores en las que trabajé, si no he trabajado en ingeniería de procesos, tengo que poner habilidades que yo tenga para el ingeniero de procesos,
¿sí? Porque es lo que están buscando. Nosotros tenemos que ver bien qué es lo que está buscando primeramente la empresa para yo después empezar a redactar mi currículum con base en las necesidades de la empresa. Recuerden, la empresa es un negocio, ¿sí? Hay veces que se nos olvida mucho eso. La empresa es un negocio. ¿Y qué es lo que busca un negocio? ¿Qué es lo que busca una empresa, una industria? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Ustedes qué creen? Eso sí me gustaría que me contestaran. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿En la industria, en la fábrica? ¿Crecer económicamente? Totalmente. Lo que busca la empresa es ganar dinero. Es un negocio. ¿Trabajamos para qué? Para hacerle ganar dinero a la empresa. Eso es lo que busca. Nosotros en nuestro currículum debemos especificar, es ingeniero en procesos, ok, pero ahorré ¿qué tanto dinero? Todos los trabajos que tengamos hay que tener en cuenta eso para nosotros saber qué poner en nuestro currículum. Hice mejoras, claro, hice todo esto. Tal vez no sabemos los costos, pero sabemos tiempos. Nosotros podemos ponerlo también. O sea, pero nosotros necesitamos saber cuáles son las necesidades de la empresa, a qué se dedica la empresa. ¿Qué es lo que necesita el ingeniero de procesos para yo poder realizar mi currículum con base en las necesidades de esta empresa en especial? Puede cambiar dependiendo de la empresa. Podemos tener una plantilla en donde nosotros pongamos que es para ingeniero de procesos esta parte, después para ingeniero de diseño, dependiendo de lo que se quieran dedicar. Oye, yo no quiero ninguna, solamente quiero ingeniero de diseño, entonces voy a poner todas mis habilidades para ingeniero de diseño. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos uno y lo enviamos a todas partes sin importar qué empresa es, qué vacante es, qué X. Y ahí es donde fallamos. Sí, se los digo porque yo también lo cometí muchas veces. O sea, yo lo mandaba y mandaba y mandaba hasta que después dije, pues, no, pues nada. O sea, ¿pero por qué? Porque yo tengo nada más uno general. ¿Sí? Y les digo, tengan bien en cuenta esta parte, las necesidades de la empresa, para yo poder poner lo mejor en mi currículum y también que todo sea en una hoja. Primordial, que sea en una hoja. Si de verdad podemos meter algo que tal vez salga, pero no es casi nada recomendable. Si queda muy bien, excelente, pero una hoja. Traten todo meterlo en una hoja. Que no se vea obviamente súper lleno de experiencia, de esto, del otro. O sea, pero que se vea muy claro, muy fácil para la vista, muy entendible para la persona que va a estar revisando los currículums. Pero que sea en una hoja, ¿ok? Entonces tenemos tres tipos de currículums. Vamos a ver las características de cada uno. Así que el general, son especialmente extensos, por eso yo les estaba comentando, el general, pues nosotros podemos tener uno, pero el específico es el que vamos a mandar. Y en información sobre el candidato, ¿ok? Especialmente extensos y en información sobre el candidato. Toda nuestra información de nosotros, ¿sí? Todos nuestros datos, toda nuestra experiencia. Es una buena opción para quienes presenten un extenso historial profesional, ¿sí? Tal vez como una semblanza de nosotros, ¿ok? Fuera de un currículum, una semblanza de qué es lo que ha hecho Roosevelt Salinas en toda su vida laboral, ¿ok? No aconsejado para quienes buscan su primer empleo. Sí, tal vez sí es un puesto que sí necesite mucha experiencia, tal vez nosotros podemos llegar a mandar un currículum general de todas las actividades, de todos los puestos, de todos los proyectos en los que hemos trabajado. Ahí sí se puede llegar a pedir porque es un puesto muy importante y se necesita, pues claro, pues que nosotros demostremos que sí valemos para ese puesto. Recuerden esa parte, esto viene siendo el currículum general, ¿sí? Y como ven, viene aquí en la presentación, no es aconsejado para quienes buscan su primer empleo, ¿ok? Nosotros debemos de tener un currículum específico con las habilidades que necesita esa vacante. Vean, currículum específico modular, así se le llama técnicamente, pero esta es una alternativa más viva. Permite mucha libertad de creación, consiste en tener un currículum vitae dilatado y con mayores detalles. Quisiera preguntarles, ¿cómo ven este currículum? ¿Cómo lo ven? ¿Está padre? ¿Está bonito? ¿Está interesante? ¿Llama la atención? ¿Cómo ven? No sé por qué. A ver, permítanme un minuto, voy a dejar de presentar solamente porque no sé por qué no me aparece el chat. Listo, aquí está. Se ve mejor, bonito,
Ok, perdonen, ahorita acabo de ver abrir el chat, estoy viendo que aquí hay varias preguntas. ¿Solo se debe poner los ahorros económicos? Especialmente si se tienen, sí. ¿Ok? No necesariamente solo económicos. Si se tienen, es mucho más impacto poner cuál fue la cantidad y qué fue lo que hicimos para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque la empresa es lo que busca, ¿sale? Así que, por primera opción, sí, pero si no se tiene, pues claro que puede haber otras cosas. Luis Miguel nos pregunta, cuando pides una vacante interna, ¿el CV se debe llevar impreso o a color? Ah, y llevar impreso a color, pues la verdad, dependiendo de la empresa, o sea, si no le ven importancia, pero la verdad llama más la atención. Les digo, o sea, tenerlo presente, a tenerlo en un correo, claro que es mucho mejor tenerlo físico. ¿Ok, Luis? Aquí la verdad es mucho mejor tener el currículum y a color, pues todavía más para que se vea más vivo y que llame la atención, que vean que dedicamos tiempo, que somos dedicados en lo que estamos realizando. Misale, ¿qué otra cosa se puede agregar como logros? Pues también puede ser tanto el personal con el que estuviste trabajando, tal vez te tocó estar liderando un departamento o tal vez a una serie de personas, pero vendernos, ¿sí? Hay que vendernos, hay que tirarnos flores a nosotros. Estuve realizando esto, lideré a más de 40 personas, ¿por qué? A través del liderazgo que estuve llevando en mi empresa, empezar a tirarnos flores, ¿sí? Vamos a dejarnos de un lado de todo lo demás, vamos a tirarnos flores como se debe, ¿por qué? Porque lo hemos hecho, lo hemos conseguido, y muchas veces, muchas de las veces solamente ponemos experiencia y no ponemos casi nada de logros, ¿sí? Pude traer y pude conseguir las 5S en toda mi empresa, llevé el proyecto desde cero, estuve capacitando a más de 10 departamentos con 50 personas en cada uno y realicé esta mejora en toda una área, porque solamente con la metodología 5, tal vez estoy siendo muy largo, ¿no? Pero utilizar todo esto, o sea, ser concreto, breve y que nosotros podamos expresar de la mejor manera los logros que hemos tenido en la empresa, porque yo sé que todos hemos tenido logros, todos hemos trabajado, hay que ver y pensar, obviamente, por eso les digo, hay que dedicarnos mucho en qué es lo que hemos hecho a lo largo de esto, de mi vida profesional, y les digo, tal vez si son estudiantes y no tienen alguna experiencia laboral, hay que tirarnos también un chorro de flores, ¿sí? Soy estudiante, ¿verdad? Soy estudiante, pero mi motivación es crecer profesionalmente porque me apasiona la ingeniería, me apasiona lo que hago y no hay duda, o sea, en el extracto profesional yo creo que es de las partes más importantes, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tal vez me estoy brincando con esta pregunta, pero el extracto profesional es una de las cosas más importantes. No sé si lo tengan ustedes en su currículum, pero un extracto profesional casi siempre va al principio. Viene Roswell Salinas, ¿no? Aquí vemos en la presentación, surname, your name, ¿no? Roswell Salinas, y esto es el extracto profesional. Apasionado por la educación, ¿no? Si yo voy a una empresa de educación que me dedico a esto, apasionado por la educación, agradecido por aprender y entusiasmado por enseñar. Que a mí me encanta esa frase. O sea, pero ya esto llama la atención, le das buena vibra a la persona. Recuerden, es muy difícil tratar de vender sin ni siquiera poder tener una llamada. Tal vez, y como les digo, nosotros debemos de trabajar mucho esta actitud, que nosotros podamos transmitir nuestra buena vibra, nuestra de que llame la atención, de que nos vean bien a través del currículum. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, el extracto profesional, que sea una frase que les guste demasiado, que llame la atención. Así que, a ver, bueno, veo, se ve colorido, llama la atención, claro, se ve dinámico, muy entendible, ¿sí? Vean que se ve muy claro. Hay aplicaciones que te dan estas, tal vez decimos, oye, es que ni siquiera sé cómo poner las gráficas aquí. Bueno, no pasa nada, hay aplicaciones que los hacen por ti, ahorita las vamos a estar viendo. Muy llamativo, excelente. O sea, pero esto es lo que se busca, lo que busca una empresa, que nosotros, que vean que nosotros somos dedicados con nosotros, que se vea llamativo, que de volada llame la atención, como les he estado diciendo. Voy a estar repitiendo muchas cosas para que se nos queden estas específicamente, ¿sí? De tirarnos flores, ¿verdad? Tirarnos todo por nosotros y decir, ¿sabes qué? Pues soy el que estás buscando, ¿sí? Empresa, aquí estoy. Miss Ale, un favor, tal vez... no sé si sea frase de México, si otras personas entienden, echarnos flores, ¿sí? O sea, significa, ¿cómo pudiéramos definir, a ver, los de México, cómo pudiéramos definir echarnos flores? Me pidieron hacer un video para el siguiente paso.
Ay, pues adelante, súper bien. ¿Por qué? Porque también esa es una parte del proceso de reclutamiento. Nosotros lo hacemos, de hecho, como, en ciertas partes, como nosotros somos una empresa de educación, claro que pedimos a las personas que envíen un video, pero lo que buscamos es que seamos energéticos, ¿sí? Que de volada sintamos ese entusiasmo de que, hola, mucho gusto, yo soy Rosbert Salinas, así que un placer y muy agradecido, siempre siendo agradecidos, ¿verdad? Es una frase motivadora, pero de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, tipo echarnos flores. Tipo, híjole, es que no sé cómo definirlo. Si alguien me pudiera ayudar por el chat, autohalago. Excelente, Jorge, me salvaste, ¿verdad? Es hacerte un halago y ponernos, ¿no? Acá, halagarnos nosotros y ponernos en el currículum. Es una frase que resalta aún más nuestras habilidades y cualidades. Excelente, excelente, súper bien. Muchas gracias, Cristal. Entonces... Eso es, bueno, para parte del proceso de reclutamiento, lo que buscan muchas empresas es el video y mucho entusiasmo, ¿no? Fuerza, seguridad. Lo que busca también la persona, los humanos, es que tengamos seguridad nosotros mismos. Hay que trabajar mucho nuestra seguridad, que ese es el siguiente paso, ¿verdad? Primeramente, el primer paso, nuestro currículum. Entonces, vean este currículum específico modular. Y está sencillo, ¿eh? O sea, fue una foto que nada más sacamos de que currículum vitae de colores, pues creo que pusimos así o específico, y sale este ejemplo, y así como es que hay muchísimos, ahorita vamos a estar viendo distintos tipos, pero vean que es diferente a un currículum, ¿ustedes qué creen de diferente? Vean este y vean este, ¿qué diferencias, aparte de extenso, qué diferencias notan? Quiero ver esta parte, ¿sale? Ustedes están viendo aquí, ¿ok? Y el siguiente. Y les digo, para uno se utiliza este, tal vez para otro se puede llegar a utilizar este, ¿sí? No quiere decir que uno es malo y que otro es bueno, ¿ok? Es mucho más llamativo a simple vista. Excelente, Jorge. Jeffrey nos pregunta, ¿es necesario ponerle hobby? Realmente no es necesario, porque nos quita espacio de lo que pudiéramos poner algo, pero sí realmente se puede llegar a poner. Vean que aquí se ponen hobbies. Les digo, no necesariamente debemos, porque muchas personas todavía ponemos primaria. Espero no seamos que ponemos primaria o kinder, porque me ha tocado ver muchos de primaria y kinder, ni secundaria, ni prepa, universidad en adelante, ¿sí? Universidad en adelante. No importa si en el kinder fuimos el estrella, el alumno estrella, no importa. A las empresas no les importa. Hoy estaba viendo las gráficas de idiomas, ni siquiera en español creo tener el 100. ¿Qué tan válido es poner el porcentaje? Pues realmente esto se utiliza más como para habilidades o también se puede para idiomas, pero nosotros podemos poner nativo, ¿sí? Intermedio, avanzado. Con avanzado estamos hablando que es del 80 al 100, así que no hay ningún problema. Podemos cambiar esa parte, ¿sí? Y las habilidades, pues bueno, las ponemos tipo para herramientas, ¿no? Sé utilizar Excel. Nativo, intermedio, avanzado, lo podemos estar poniendo. Brenda, a mí en una ocasión un reclutador me dijo que no le importaba mi formación académica ni los hobbies, le interesaban más mis conocimientos. Excelente, sí. O sea, fíjense, les voy a platicar algo. Yo cuando salí de la universidad, y va enfocado al currículum. Yo cuando salí de la universidad tenía pocas certificaciones, tenía así de que los congresos de la universidad o algo similar. Y nunca, o sea, claro, pues, oye, Colombia, pues qué padre, estudiaste, yo estuve estudiando en la UNAM, soy de Reynosa, pero estuve estudiando en la UNAM y en Colombia, y me dicen, qué padre, estuviste allá, y no, pues sí, súper padre, bla, bla, bla. Solamente me hablaban porque tenía Colombia, ¿sí? Y ya hablando con ellos, dije, La armé, ¿no? O sea, pero nunca me contrataban. Entrevista tras entrevista. Tal vez mi currículum estaba bueno porque tuve muchas entrevistas, pero en la entrevista fallaba. Pero en una empresa de las que ya había mandado un currículum, y en ese tiempo que no estuve estudiando, Joseph, de hecho, de ahí nace S&S, pero... Yo se me invito a un curso y dije, sí, o sea, lo que sea, porque estoy súper fastidiado de no tener trabajo. Me metí a un curso, me certifiqué en diseño industrial, lo puse en mi currículum, certificado en AutoCAD, básico, intermedio y avanzado.
totalmente avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Todo, me tiré un chorro de flores, hice esto, hice el otro en esto, y solamente por tener certificaciones me contrataron, ¿sí? Importan muchísimo las certificaciones, y es por eso mismo que tratamos de ayudar a la mayoría de personas, y por eso estamos aquí, ¿sí? Porque son certificaciones, sabemos que es muy importante, pero sí, totalmente de acuerdo, Brenda, gracias por compartir tu comentario. Cristal, esa es una duda que he tenido, siempre en escolaridad debemos poner la última, sí, no la última, o sea, por ejemplo, si ya somos ingenieros y estamos estudiando la maestría, o sea, universidad y maestría, no nada más la máster, sino que las desde universidad en adelante, ¿ok? O sea, prepa, secundaria, no les importa los reclutadores, ¿sale? Entonces, estábamos en la diferencia entre estos dos, ¿sale? Vean que este es muy, muy, o sea, tiene mucha información. Si yo lo tuviera que definir en una palabra, este es aburrido y este es más divertido. Pero para distintos puestos puede funcionar más uno. Por ejemplo, este está perfecto, perfecto para un puesto de gerencia, ¿sí? Este, nada, nada de gerencia. ¿Okay? Hay muchos currículums muy padres, pero lo utilizan los diseñadores de gráficos. Muy llamativos. ¿Por qué? Pues claro, es su carta de presentación y mi currículum está súper diseñado. Pero no tal vez para un ingeniero que estoy buscando un puesto de gerencia. No, claro que no. Tal vez nosotros debemos estar cambiando. No quiere decir que por colores me van a contratar. Si somos ingenieros, estamos buscando ingeniería, claro que puede ser de este estilo, pero poniendo colores elegantes, ¿sí? Ahorita vamos a estar viendo. ¿Cada qué tiempo caducan los certificados? Es dependiendo, Edgar. Dependiendo de la certificación que tengas, es el tiempo. Si yo como ingeniero petrolero, ¿se puede aplicar por una vacante del área de calidad si tengo algún diplomado? A ver, si yo como ingeniero petrolero, nos pregunta Luis, ¿se puede aplicar por una vacante del área de calidad si tengo... De hecho, no importa si estudiaste ingeniero petrolero y no tengas certificaciones, tú puedes aplicar, ¿me explicó? O sea, no hay ni siquiera necesidad. Obviamente se pide experiencia y eso lo podemos ver, pero claro que se puede. Les digo, yo estudié, bueno, el ingeniero industrial tiene mucha volatilidad en esta parte, o sea, pero, por ejemplo, mi hermano es ingeniero petrolero y está trabajando en manufactura y ha trabajado en calidad y no necesariamente debes de ser ingeniero de calidad en la carrera. Jorge, ¿y si es preparatoria técnica, por ejemplo, si la vacante es un puesto? Ah, bueno, ahí en esta parte, si es bachillerato, la verdad se puede recomendar, pero no tanto, les digo. En caso de que hayamos desarrollado algo, adelante, ¿verdad? Pero, pues, los reclutadores casi no le prestan atención, porque es preparatoria, estamos todavía formándonos, somos 15añeros todavía, así que la verdad no se les ve tanto. No es tan relevante. En caso de que sea algo muy específico y es mantenimiento, y estudié mantenimiento anteriormente y luego mantenimiento, pues adelante, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero les digo, si nosotros entonces estamos buscando un puesto gerencial, claramente no vamos a poner este. Claramente. Tal vez es nuestro primer trabajo. Con colores elegantes. No quiere decir que exactamente este lo copiemos. Entonces vamos al siguiente, el social. Este social, pues prácticamente es más... para organizaciones, para fundaciones que nosotros queremos aplicar, pero bueno, lo compartimos porque tal vez se puede llegar a necesitar. Dice, este tipo de CV buscan poder compartirlos en redes, incluir la información del usuario en ellos o incluso crearlos con una red social. Pues prácticamente este viene siendo también el que nosotros podemos meter para organizaciones, pero aquí también hace referencia... ¿ustedes han utilizado LinkedIn? Les voy a compartir. ¿O alguna red social de búsqueda de empleo? Si no han utilizado LinkedIn, yo la verdad, les digo, descárguenla de una vez. Es una página web tipo igual que Facebook. Imagínense, es lo mismo que Facebook, pero todo referente a lo laboral, ¿sí? Miss Ale, prácticamente funciona muy similar a Facebook, tiene mucha similitud, creas posts, creas esto, o sea, pero ahí podemos estar poniendo nuestro perfil, nuestro currículum, lo llenamos, es como Indeed, sí, Jorge, pero LinkedIn es mundial, sé que Indeed también, pero la verdad LinkedIn está agarrando muchísima fuerza, mucha fuerza, y es muy usado, más que nada en Estados Unidos todo el mundo tiene LinkedIn,
Aquí en México también bastante, o sea, al menos en donde estamos nosotros, en Reynosa, y sé que en muchísimas partes, no, utilizan, es mundialmente, o sea, internacionalmente. Yo conseguí entrevistas solamente por LinkedIn también. Pero bueno, ahí es donde nosotros hacemos nuestro currículum y es un poquito más sociable, ahí metemos todo lo que hemos hecho, como si fuera el currículum, pero ahora en una red social, ¿sale? Pasos y recomendaciones, redacción y contenido de un CV de impacto, ¿ok? Vamos a estar viendo, estas son lo que nosotros necesitamos, y de verdad, tomen screen, tómenle foto, apúntenlo, porque esto es lo que necesita un currículum, ¿ok? Síntesis y claridad, principalmente, síntesis y claridad. Recuerden ser súper concretos, nos vamos a quebrar la cabeza muchas veces, que cómo lo pongo, cómo esto y cómo esto. O sea, yo lo que hacía, fíjense, yo estaba trabajando y me llevaba muy bien con la de recursos humanos, tal vez esto no es muy recomendable, porque yo le estaba comentando que estaba buscando trabajo, o sea, pero pues obviamente no puedes decirle eso a la persona de recursos humanos, ¿verdad? Y ella me apoyaba en mi currículum, era recién egresada, le dije, échame la mano, y ahí pues todo el show, ¿no? Y me estaba comentando, porque yo tenía un currículum muy extenso, tal vez lo hacía presentable, lo hacía en una hoja, pero me pasaba de extenso y no era claro, ¿ok? Y me decía, es que hay mucha información que no es agradable para la vista, o sea, de tanta info no sabes por dónde empezar y de una lo ves, ay, como que te genera ruido. A la persona de recursos humanos recuerden que le llegan miles de currículums. Debe de ser claro, entendible, concreto, breve, ¿ok? Síntesis y claridad. 2, de fácil lectura. Así como la primera, debe de ser de fácil lectura para la persona de recursos humanos. Recuerden que lo van a estar leyendo, ¿sí? No pongamos palabras tan súper técnicas. Hay que ser más sencillitos, pero ser concretos en lo que queremos decir, utilizando palabras que todos pueden llegar a entender. Porque tal vez somos ingenieros, ¿sí? Tal vez nosotros somos ingenieros y nosotros conocemos el lenguaje del ingeniero. Conocemos metodologías. Pero la persona de recursos humanos tiene otra especialización, ¿ok? Que obviamente ella entiende el puesto y debe de saber qué es lo que hace y qué es lo que necesita. Pero no olvidemos que son de recursos humanos. No hay que ser tan técnicos. Lenguaje sencillo y frases cortas, lo que les estaba comentando. Lenguaje sencillo, ¿ok? Frases cortas que expresen lo que nosotros queremos decir, ¿ok? Añade carta de presentación. Esta parte es la del extracto profesional, lo que les comento. El extracto profesional es muy importante. Eso es como algo que nosotros queremos hacer, llegar a transmitir con la persona que está leyendo. Hay un match, ¿sí? Tener ese conecte con la persona de recursos humanos y diga, ¿sabes qué? Me late, qué chido esta persona, qué padre, pues bueno, vamos a hablarle, ¿no? Y tal vez por algún detallito, o sea, pero créanme que así es, por un detallito te marcan y te pasan a la entrevista, ¿sí? Así manejan los currículums. Y o sea, yo estoy en contra porque debería decir claro por conocimientos, pero muchas de las veces, oye, qué padre, no, hombre, qué chido, y vamos a marcarle. De hecho, ahorita va una pregunta que si es recomendable poner la fotografía, sí es recomendable, le prestan más atención a la... Yo sé que ahorita en la actualidad hay una norma, no es norma, pero estuvieron haciendo mucho como del cero racismo y toda esta parte, estaban utilizando de que no fotos. Pero yo la verdad he visto que las personas que se dedican a recursos humanos y que ven toda esta parte, porque este curso también está preparado y hecho y con muchas personas que nos han ayudado en recursos humanos y de otras empresas, ¿no? De S&S, pero sí les prestan más atención a currículums que tengan foto. No a todos, no quiere decir que, ay, solamente ya porque mandé, no quiere decir eso, que un currículum bien hecho y sin foto también es muy presentable, pero en la actualidad la mayoría tiene foto, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre carta de presentación y la experiencia laboral? Más que nada, la carta de presentación, bueno, viene siendo como ese extracto profesional. La experiencia laboral es, pues, dónde trabajé y qué es lo que estuve haciendo, pero el extracto profesional
viene siendo, pues, ¿quién es Roosevelt? ¿Qué pudieras darle un mensaje? No, soy un profesionista de 25 años que me dedico a esto desde a tal, 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 ¿no? Eso es un extracto profesional, como un pequeñito resumen de nosotros. Tres líneas, que podamos poner algo breve sobre nosotros, alguna frase que nos guste, pero, ojo, no porque nos guste de... si te caes una vez, me levanto 100 veces. No, debe ser específico, ¿eh? O sea, no tanto de motivación, sino algo que realmente vaya ad hoc a la empresa, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre extracto profesional y la experiencia laboral. Después, fotografía es opcional, pero yo la verdad recomiendo poner fotografía. Y recuerden, una fotografía profesional. Podemos, yo veo que muchas personas utilizan la de su propio título, pero tenemos oportunidad de tomar una muy profesional, ¿sí? Porque yo sé que hay muchos que están con la del circulito, ¿no? El óvalo que viene en la del título, pero podemos tener una muy profesional con las medidas que piden. Bueno, no es de que sea una medida, pero una medida, pues, que se vea muy ad hoc también al currículum. Ok, ahorita vamos a estar viendo eso, ahorita que pasemos a la práctica. Yo voy a estar realizando un currículum, les voy a estar explicando qué aplicaciones hay, vamos a irnos a una. Datos biográficos y de contacto, claro, debemos de poner nuestro contacto. He visto currículums y me gustan los currículums y no ponen su contacto, es increíble, o sea, pero hay veces que se nos pasa, ¿eh? Información académica profesional, solamente eso, información académica profesional. Añadir información complementaria, ¿sí? Si nosotros tenemos esto y nos queda un espacio, podemos rellenarlo con algo que complemente a todo lo que yo quiero para la vacante, o bueno, lo que necesita la empresa para vacante, pero recuerden, hay que investigar la vacante, hay que ver qué es lo que hace esa persona, hay que poner toda esta información dentro de ese currículum, pero hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo de cada una. Otra cosa que ven las personas de recursos humanos, si hay un error de ortografía, lo descartan. Eso lo tienen como regla todos los de recursos humanos. Y sé que a muchos se nos puede pasar, pero la ortografía es súper importante. Si los cursos técnicos se ponen, claro que sí. Ahí también es información académica y profesional. Yo creo que es de las cosas donde más debemos de meterle al currículum. Certificaciones, estoy certificado ante esto, ante esta norma en SolidWorks, diseño industrial, todo lo que tengamos de certificaciones valen, hay que meter las mejores y eso, si son muchas, hay que meter las que vayan ad hoc también a la empresa. Si no tenemos muchas, vamos a poner las que tenemos, pero es bien importante los cursos técnicos que tenemos, ¿ok? Pero bueno, estaba en lo de los errores de ortografía. Y fíjense, me dio demasiada pena porque yo soy una persona que le choca, le choca que no haya un acento que se escriba mal. Obviamente en el lado profesional, ¿verdad? Ya en WhatsApp, ¿qué onda? Sí, no, algo, pero en lo profesional, yo trato mucho de cuidar esa parte de cómo escribo y siempre he sido así. Sin embargo, yo estaba enviando currículums y de una empresa que me dijo, un amigo trabajaba ahí y le dije, oye, checa a ver si me agarraron ahí currículums que mandé tal. Y me dijo, y me dio un chorro de vergüenza, pero me dijo, es que no lo agarraron porque tenías un error de ortografía. Tenías varios errores de ortografía. Y dije, no puede ser, o sea, de verdad, me dio hasta una vergüenza. Y dije, ¿cómo puede ser? O sea, porque es nuestra carta de presentación. No existe una segunda, primera impresión. ¿Y qué fue lo que yo les hice ver a las personas? Hijo, le escribe mal. ¿Y qué es lo que hace ver a la persona? O sea, pues no le dedico tiempo X. O sea, hacen esta cara. Así. Esa es la expresión que las de recursos humanos, las personas de recursos humanos, ven cuando hay errores de ortografía. Además, ni modo. Y así lo hacen, créanme, o sea, ¿por qué? Porque es muy indiferente para ellos. Tal vez para nosotros, pues solamente mandé aquí a 10 empresas. Ellos de cada una reciben 100, de una vacante, 30, 50, dependiendo de la empresa claramente, pero reciben muchos currículums. Hay mucha competencia, hay muchísima competencia. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros ya de una estamos teniendo errores de ortografía, revísenlo bastantes veces. Y yo lo revisaba, de verdad, lo revisaba y lo revisaba, pero lo mejor es que se lo des a otra persona y lo lea detenidamente. Dile, ayúdame a algún familiar, a algún hermano, a tu mamá, lo que sea. Ayúdame, léelo y ve
qué pudieras cambiar o algún error que nosotros tengamos, ¿sí? Y ya, pues, de aquí, pues, te pueden hacer correcciones. Les digo, yo me tardaba muchísimo, o sea, era muy especial, sí, muy especialista, para que estuviera perfecto. Y aún así, nunca va a ser perfecto, ¿sí? Siempre vamos a tener que cambiar cosas dependiendo de la vacante. Nunca vamos a llegar a decir, tengo el mejor currículum, porque no, recuerden que, pues, la empresa los contrata dependiendo de sus necesidades. Tal vez, poniendo un ejemplo, tal vez nosotros estamos enviando a... tenemos el puesto, o sea, el perfil perfecto para un ingeniero industrial en la empresa, pero lo que ellos están buscando es un ingeniero industrial, pero de 28 años en adelante, ¿sí? Tal vez yo ya investigué qué es lo que hace un ingeniero industrial, que hice esto y lo otro, tengo experiencia, pero tengo 23 años. Tal vez no, o sea, bueno, no tal vez, no nos van a contratar porque ellos el perfil que están buscando es de 30, ¿sí? También es muy importante esa parte. Es un CV para cada empresa, por ejemplo, los que envían el CV para residencia profesional, pues no necesariamente de que uno, o sea, podemos tener una plantilla. Lo que yo recomiendo es tener una plantilla ya bien hecha con todos los datos necesarios y dependiendo la empresa y la vacante, nosotros cambiemos ciertas cosas. Ciertas cosas, no quiere decir todo, porque, por ejemplo, la foto, el nombre, los estudios, el contacto, los cursos, eso se queda. Me explico, pero voy a cambiar... Ah, pues acá era de administración. Yo en mi experiencia previa administré la organización, estuve a cargo de esto y administré el tiempo, el dinero, tal, 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 ¿no? Tal vez después estoy ahora de ingeniería, estoy buscando ingeniería, ahora borro esa parte y pongo, estuve implementando, obviamente que sea verdad, o sea, no quiero decir, pero yo sé que ustedes han utilizado muchas herramientas en algún trabajo, o sea, hemos estado haciendo muchas cosas. Cualquiera, pero hay que echarnos flores, autohalagos, recuerden. O sea, implementé una metodología de tal en la ingeniería, en el departamento de procesos y luego realicé tal. O sea, pero cambiamos la experiencia. Cambiamos la experiencia, es lo que se busca. Les digo, lo que yo recomiendo es tener una plantilla. ¿Para qué? Para después solamente cambiar dependiendo la vacante. Hay veces que de tantos empleos que hemos tenido, personas que ya tienen experiencia, van cambiando. Por ejemplo, yo tengo experiencia... tanto dando cursos, por ejemplo, como en ingeniería, como en diseño. Pero si yo voy a mandar una de diseños, pues, de ingeniería de diseño, pues mejor envío específicamente de diseño. A ellos no les van a importar tal vez que di cursos de diseño industrial, ¿sí? Pero no voy a poner que di un curso de cómo preparar un currículum vitae. ¿Me explico? Tal vez si después, en un futuro, que me dedico a la docencia... pues pongo todos los que di, ¿no? O sea, pero es dependiendo la vacante, yo voy a estar jugando con mi información para ser detallado, específico, concreto y que sea claro. No voy a poner, administré, di un curso de currículum vitae, fui de esto de ingeniería, esto, luego también trabajé en esto, y luego hice un layout de diseño industrial. O sea, aquí hay que cambiar. Yo tenía un amigo que cambiaba constantemente de trabajo y le decía, oye, ¿cómo consigues tan rápido trabajo? Se me dice, es que pues... y eso hace mucho en la universidad, yo creo, y me decía, es que, pues, yo como he trabajado, él trabajaba mucho y desde que entró a la universidad trabajaba, y dependiendo de la empresa a la que iba, él hacía esto, o sea, él hacía un currículum por cada empresa, él sí, o sea, le dedicaba su tiempo a cada empresa, pero pues solamente tenía uno, copiaba, pegaba, y es de procesos, entonces yo trabajé anteriormente en procesos, entonces copio de todo esto lo que hice de procesos, lo pego y todo es de procesos, imagínense un currículum de puro ingeniería de procesos. Pues, ¿cómo no te van a llamar? Si tienes mucha experiencia en ingeniería de procesos. Oye, y también era maestro, él era maestro de una prepa. ¿Y qué es lo que hacía? Pues, también tenía experiencia y ya no ponía nada de lo de la empresa de procesos de ingeniería, simplemente ponía todo lo de docencia. Y así conseguía más rápido trabajo. ¿Sí? O sea, simplemente por eso. Esa era la pregunta de José. No sé si ahorita tengan alguna otra duda, porque ya vamos a pasar a la práctica. Vamos a pasar a la práctica, vamos a estar compartiendo. Voy a compartirles pantalla. ¿Algún otro tip que yo les pudiera dar? Les digo, yo creo que lo que deben estar haciendo es la ortografía, de verdad. La ortografía, cuídenla mucho, porque por un acento, por una letra que se nos escapó, de verdad, pueden perder... que nos entrevisten, pueden perder una oportunidad, ¿ok? Y es algo tan mínimo que decimos, o sea, ¿cómo que por eso se me fue y no fue por nosotros? Pero así es, ¿sí? Ojalá la vida fuera justa, ¿verdad? Pero no lo es.
¿Ok? Estilos y diseños, vean, miren. Este es el cronológico, o sea, así está llamado técnicamente. Funcional o temático, vean que esta persona es un artista visual, ¿ok? Y vean, por eso les decía, pues esta persona, pues qué chido, ¿no? O sea, hasta con colores, un color verde que le dé tonalidad y todo esto. Y obviamente, pues las pinturas, que, bueno, los pinceles. Luego, combinado o mixto, vean que aquí, pues esta, pues con flores, ¿verdad? Un modelo, bueno, entonces es la marca, ¿no? Modelo currículum. O sea, pero aquí está, ¿no? Instituto de Yoga. Ah, miren, Instituto de Yoga, sobre mí. Este es el extracto profesional. No sé si... no sé si puedo darle zoom, me parece que no. Ay, me estoy yendo para atrás. No sé si alcanzan a ver, pero aquí en esta parte dice sobre mí, experto en yoga. ¿Qué dice? Places. Bueno, salud y tal, pero está hablando de él. Ese es el extracto profesional. Veo que Vianey me pregunta, si soy estudiante y no tengo experiencia, ¿verdad? ¿Qué podría poner? Cosas de estudio, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que estuviste haciendo? Y más que nada, dedícale mucho al extracto profesional, ¿sí? Si tienes algún logro académico, también ponerlo. De que estoy apasionado, me encantaría poder... Porque, miren, les voy a decir el cliché de los estudiantes. El cliché de los estudiantes es poner en práctica mis conocimientos de la universidad en el trabajo, tal, tal. ¿Sí? Salgan de lo normal, salgan de lo tradicional para que llame la atención. ¿Sí? Eso es el cliché de los estudiantes, de que quiero aplicar los conocimientos que ya tengo en la empresa. Y eso es lo que dicen todos. Hay que saber también esa parte. ¿Qué es lo que dicen todos para salir del cliché, salir de lo ordinario? Hay que hacer nuestro currículum extraordinario. ¿Ok? Esos son distintos tipos de currículum. Les digo, aquí está el cronológico. Funcional o temático, si nosotros nos dedicamos a algo en específico, algún combinado mixto también se puede ponerlo, no quiere decir que debe de ser uno, y les digo, no quiere decir que uno esté mal, que uno esté bien, dependiendo de lo que nos queremos dedicar y dependiendo de la vacante, es cuando se utiliza uno u otro, recuerden, debe de ser profesional, si nosotros queremos un puesto de ingeniería, ¿sí? Si nosotros queremos un puesto de diseñador gráfico, claro que es uno temático, no muy visual, muy bonito, pues dependía, pues ahí se nos dice, ¿no? El currículum habla mucho por nosotros, ¿sí? O sea, de hecho, habla por nosotros. No es de que hable mucho, habla por nosotros totalmente, porque de ahí, pues, se basan las personas, ¿ok? Y recuerden, necesitamos vendernos. Y otro consejo, ahí viene lo que yo te pudiera recomendar, es que, de verdad, le dediquemos mucho en escribir sobre nosotros. Yo creo que cuando tú describes a una persona es más fácil, o sea, que tú, oye, describe a tu hermano, claro, puedes escribirlo, pero cuando nos describimos a nosotros nos cuesta mucho tiempo. Debemos de dedicarle y poder sacar todo lo mejor y poder expresarnos y hacernos autohalagos, o sea, pero poner lo mejor, ¿no? Y no quiere decir que solamente, y algo muy sencillo de que, Sé trabajar bajo presión, quiero aplicar todos mis conocimientos aprendidos en la universidad, en la empresa, porque pues me encantaría. No, o sea, vamos a irnos todavía más para allá. Si hice las prácticas en una empresa, claro que sí, Jonathan. Hice las prácticas en una empresa. Ahí truqueaba un poquito mi currículum. No decía, pues, sí, no, pues sí, podía truquear, o sea, pero ponía, como intern, process intern, o sea, en la empresa internship, o sea, el becario de ahí de procesos, de ingeniería de procesos, y ponía y me destacaba y ponía de que hice, obviamente los hacía, ¿verdad? O sea, pero a lo largo que estuve practicante, implementé este proyecto, implementé tal, y también es bueno y recomendable tener versión en inglés y versión en español, ¿eh? Se los digo, las empresas multinacionales utilizan y de veces te piden los dos, es bueno, yo tengo mi currículum en inglés y mi currículum en español, cuando estaba buscando trabajo, pues utilizaba los dos, y enviaba casi siempre el inglés. De ahí, obviamente, si sabemos inglés, ¿verdad? Pero desde ahí ya eras diferente. ¿Por qué? Porque tu currículo está en inglés. ¿Qué quiere decir? Es el idioma universal, ¿sí? Esta persona ya destacó simplemente porque tiene su currículum en inglés. Simplemente por eso, ¿ok? Ahora, vámonos a la práctica, ¿sí? Vamos a estar realizando un currículum, o al menos vamos a estar tratando, me gustaría que entre todos estemos aquí practicando. Esas son distintas páginas, ¿ok? Estas son un poco más todavía, más profesionales,
Y les voy a decir una muy sencilla que no viene aquí. Vamos a utilizar esa, la que no viene aquí. Pero estas anótenlas también. Denle un screen aquí en la pantalla, en un screenshot en el celular. Tomen una foto, apúntenlos, porque eso les pueden estar guiando. Y si no se acuerdan dónde tomé la foto, la borré, pongan plantillas para realizar currículums. Hay plantillas hasta en Word, ¿ok? Pero de verdad, apúntenlas porque sé que en algún momento les van a estar ayudando. Así que, bueno, recuerden también, no se vayan porque al final tenemos un giveaway entre todos los que estamos aquí. Así que eso va hasta el final. Vámonos a la práctica, ¿sale? Denme un minuto para poner... Tal vez la página que yo les voy a estar comentando es algo muy... muy usada, muy comercial, pero aquí estamos, ¿no? ¿Han utilizado ustedes Canva? Se las voy a escribir. Canva. ¿Han utilizado esta página? Es para crear diseños, la verdad lo utilizan muchos estudiantes. Presentaciones, muy utilizada y muy sencillita. Y algo como, Jove enamoradísima, ¿verdad, Jove? Claro que sí, yo también. Saludo, Jove. Bueno, ya veo que muchos la utilizan. Ahí, y PictoChart. PictoChart está increíble, increíble, de verdad. Nosotros somos ingenieros en ese y ese, pues cuando iniciamos Yusef y yo, o sea, a como podíamos hacer diseño, nos encantó Canva y PictoChart, porque ahí podíamos hacer imágenes y más sencillas. Híjole, o sea, pero ¿cuántas veces nos salvó de los diseños? bueno, esta es canva.com y vean, yo quiero que aquí vamos a estar trabajando, pues la parte, miren, iniciar sesión, ¿no? Tenemos que iniciar, es gratis, o sea, no cuesta, obviamente hay varios que sí cuestan, varios diseños, pero quiero mostrarles, miren, aquí hay plantillas, descubrir, o sea, vienen bastantes cosas, iconos se pueden realizar, si le damos para abajo, miren, infografías, gráficas, de hecho, miren, estaba trabajando con este, es como un currículum, dije, ah, pues este está padre, pero les voy a estar diciendo. Aquí en plantillas, vean, redes sociales, historias para Instagram, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Aquí en el personal, vean, invitaciones, tarjetas, currículums. Y tan sencillito con dos clics. Primero plantillas, luego currículums y vean todos los currículums que hay, que existen. Y aún así, no, o sea, hay muchísima, con la tecnología hay muchísimas cosas para hacer un currículum y aún así no lo hacemos. Nos da flojera y nos da esto, pero recuerden, el currículum es lo más importante para el proceso de reclutamiento. Vean los que están aquí, o sea, qué padres. Hay muchísimos. En esta página hay varios gratis y hay otros que son de paga, vean. Los que tengan este logo es porque es de pago, o sea, para descargarlo necesitas pagar algo. Pero vean, hay bastantes que son gratis, ¿sí? Miren, este que está padrísimo es gratis. Y se, vean, a esto me refería, esto es como que moderno, pero se ve profesional, ¿ok? También lo de la foto era lo que les decía, las dimensiones, vean, este es uno circular, podemos tener distintas fotos. Mira, quiero que vean, fíjense este está padrísimo, pero este es de artista, ¿no? Artista multimedia, pero está padrísimo. Y vean, aquí cambiaron en porcentaje y de que intermedio avanzado, aquí fue por estrellas, ¿sí? Tal vez no puse las 10 estrellas en inglés, puse 9 o 8, o en español, ¿sí? O sea, pero vean qué padres están, vean este, qué elegante, pero este que viene siendo, diseñadora también de multimedia, o sea, miren este también padrísimo, o sea, vean que hay distintos tipos, podemos estar cambiando, vean. ¿Queremos el qué color? No, pues negro, ¿ok? ¿Quieren universidad, de bachillerato, beca, minimalista, moderno? O sea, hay muchísimas. Y súper prácticos. Ahí les digo, así como esta, están las páginas que les puse ahorita en la presentación, pero súper sencillo. Vamos a elegir uno. De hecho, que era el que estaba trabajando. Vean este, está increíble, pero este es como de fotógrafo. Está increíble. O sea, simplemente con eso, qué chido. O sea, ya de volada llama la atención. Vean ese también, está padre. Les digo, dependiendo la vacante y la empresa, nosotros vamos a cambiar. Tal vez una empresa de marketing, pero yo voy a trabajar en el departamento de ingeniería, pues bueno, también utilizamos algo de esto. Ahí como Jonathan, no entendí un poco en la pregunta, aproximadamente las personas que se postulan para un puesto utilizan, o sea, ¿cuántas personas como en promedio? Es la pregunta, si me pudieras confirmar me dices y la contesto, ¿sale? Vean, vamos a utilizar este, ¿no? Este está sencillito.
Ah, exacto. Ok, pues les diré que impresionante, les diré que yo creo que de una a cinco, de una persona a seis, o sea, una persona lo utiliza de seis, me explico, uno de seis, aproximadamente, los que yo he visto, o sea, los que me llegan a mí. Y les digo, la mayoría son estudiantes, como les estaba diciendo, la mayoría son de prácticas, porque es lo que nosotros más que nada solicitamos, de instructores. Híjole, es que hay veces que los estudiantes les ganan a los más grandes, ¿eh? Y más que nada porque todas estas tendencias, como son nuevas, son modernas, nosotros nos quedamos en otra generación, ¿no? Le digo, yo todavía me siento chavo, ¿verdad? Pero yo sé que de nuestra generación, un poquito más antes, o sea, nos quedamos un poquito más viejos. Sobre lo de las fotos que se utilizan en CV, ¿se puede poner algunas? Sí, claro. Claro, no, no, no. O sea, de hecho, debemos demostrar empatía, debemos demostrar seguridad, simpatía también. O sea, debemos ser carismáticos. No, 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 para nada, Alexia, serios. O sea, vean, eso está padre. O sea, nosotros debemos de utilizar, vean. Yo tengo una foto que la voy a mostrar. De hecho, es la que tenía aquí. O sea, pero miren, le damos clic en la que queremos utilizar esta plantilla. Y ahorita que se abra, ¿no? Pero no, o sea, para nada serios. Obviamente, si se ve bien y serio, vea, esta es persona seria, ¿no? Encargada de la tienda. Yo no pondría una de estas, pero tal vez para algunos, algunas vacantes pudiera poner, ¿no? Acá usados recientemente, aquí hay varios, miren, currículums modernos. Fíjense, ese está padrísimo por cómo se ve difuminado. O sea, está padrísimo. O sea, aquí todavía podemos ver más, ¿no? Archivos subidos. Archivos subidos. Yo tengo aquí mi foto. O sea, yo subo mi archivo. Si yo le doy aquí, subo mi foto y vean. Primero voy a eliminar la foto. Luego la pongo. Tal vez en este no encaja o la debería de cortar para que quede exactamente ahí. Vean. La pondría así, lo pondría un poquito aquí, alineado, ¿no? Vean, y ya queda, ¿no? Ah, pues está padre, ¿no? Este. Pero sabiendo, voy a ampliarlo un poquito más. Ah, chis, ¿qué hice? Creo que le puse pantalla completa. Y no, no quería eso. No, aquí, ampliar. ¿Listo? Vean. Y fíjense, estoy sonriendo, ¿no? Profesional, acá, ¿verdad? Pero tratar, claro, sonreír, generar simpatía. Roswell Salinas, ¿no? Aquí, obviamente, va nuestra carrera Inc. Industrial y MBA. ¿Primero educación o primero experiencia? Primero experiencia, siempre. Lo que le importa a las personas es la experiencia. Ahí vamos, tranquilos, tranquilos. Mis antecedentes, trayectoria profesional, vean, de hecho en las plantillas ya por default viene, ¿eh? O sea, por default viene la información que debemos estar poniendo. Permítanme, disculpen el sonido ahí, sorry, pero se prendió el micrófono ya hay algún tiempo. Bueno, como les comentaba, en las plantillas que utilizamos o que descargamos, utilizamos aquí, ya viene por default todo, miren. Otras actividades, trabajemos juntos, mis aptitudes laborales. Aquí lo que yo cambiaría o pondría son certificaciones, en varias no viene, ¿sí? Yo recomiendo certificaciones y toda esta parte en esta área. A mí me gustan mucho este estilo de currículums, que de un lado, pues viene todo lo de los datos personales y de otro lado, un poquito más grande y amplio, nuestra experiencia profesional. Y vean que aquí ya de volada ventas y aquí una breve explicación de lo que ha hecho, ¿no? Encargado de las operaciones generales de la tienda, ¿sí? Supervisión y capacitación de un equipo de 10 empleados de la tienda. O sea, ya hasta aquí te dan todo. O sea, pero nosotros debemos de rellenar toda esta información con nuestros datos, obviamente. Estudios y capacitación. Vamos a ver, ingeniería industrial, ¿no? Y fíjense que todavía no me gusta tanto este diseño. Yo lo pondría un poquito más así, o sea, porque yo siento que está muy solo lo de arriba. O sea, hay mucho espacio que la verdad... A ver, vamos a ver qué tal... Pondría así, ¿no? Ahí está. Pondría arribita y esto pues lo voy pasando hacia arriba, ¿no? Y tal vez hasta lo que me gustó de otros plantillas es que venía como una foto acá, así de fondo, estaba padrísimo. Ya todo esto lo pasaríamos un poquito arriba, que también lo agarramos de aquí, de un ladito, ya, pues, ¿no? Trayectoria profesional. Podemos cambiarlo, podemos dejarlo así. Yo creo que lo más utilizado es experiencia
profesional. Recuerden acentos, ¿eh? Acentos. En estas plantillas me parece que no se ven la ortografía. Yo creo que tal vez por eso nos podemos llegar a... Ya ven que, no sé, en Word o algo así detecta la ortografía. Bueno, aquí me parece que no. Aquí le pondría, ¿no? CEO de la empresa. O bueno, CEO, ¿no? A ver, pero no, este era encargado de tienda y venta administrativa. No, este es el puesto. Director, mejor así, ¿no? Director de o general, ¿no? Aquí va la empresa. Ese es. ¿Desde qué año? 2018, actualidad. Y luego, pues aquí todas las cosas que yo he hecho en SIS, ¿no? O sea, hemos desarrollado la primera plataforma, ¿no? Especialista en mercadotecnia, ¿no? Que me especialicé en mercadotecnia. Obviamente, si voy a postular en algo de mercadotecnia, ¿verdad? Tal vez no todo, o sea, tal vez me estoy dedicando en algo de cursos de AutoCAD en una empresa, estoy mandando mi currículum y yo voy a poner que estoy dando cursos de AutoCAD, de Excel y de esto y del otro, dando más de 50 conferencias, ¿no? O algo así, es hablar en público, me especialicé en hablar en público con esto y con otro, o sea, pero... Debemos de empezar a poner, ¿no? Acá mis antecedentes. Yo esto no lo pondría, yo lo pondría más como tipo el extracto profesional, que me gusta un poquito más porque habla un poco más de nosotros. Extracto profesional. Y así como yo les dije, ¿no? Le podemos poner entusiasmado. No, agradecido por aprender y entusiasmado por enseñar. Y me gustaría poner, soy un profesionista y emprendedor, amante de la educación, compartiendo una frase que... Ya no, es estar jugando, ¿verdad? Claro que tenemos que pensarle, claro que lo vamos a estar poniendo. Pero vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos varias preguntas. Giovanni, si en algún curso tuve una constancia de habilidades de S3, ¿es buena? Es, o sea, 100% tienes que agregarlo, Giovanni, 100%. Estamos, o sea, la de S3, para los que no sean de México, es una constancia donde... La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es una dependencia de gobierno, nos dice que somos competentes en un área, ¿ok? Claramente tenemos que poner, claramente. Así que sí, Giovanni. Beatriz, ¿cómo comprueban que es verdadera la información que puse en el CV? Porque veo que solo comentan lo que supuestamente han hecho sin poner prueba alguna. Eso es en la entrevista, ¿sí? O sea, obviamente una persona lo va a leer, y se confía y por eso se entrevista y luego ya validan de que se hizo, ¿sí? Tal vez te pueden estar pidiendo, a mí me pidieron certificación de que estaba certificado en diseño industrial, claro que te van a poner a prueba. Hay otras personas, hay que ser vivos, no quiere decir que vamos a mentir, ¿eh? Y les digo, no vamos a mentir en lo absoluto, es tirarnos autohalagos de cosas que hemos hecho y tirarnos flores y poner esto, ¿por qué? Porque así somos, o sea, porque somos excelente, siempre decimos nosotros, somos excelentes, créetela, ¿sí? Si alguien no se la cree es porque tú no te la crees, pero tú eres excelente, créetela tú primero, y si has hecho eso, lo has hecho excelente, entonces vamos a hacerlo excelente y excelente, y yo voy a poner que soy especialista en mercadotecnia porque lo he trabajado muchísimo, he estado en más de 10 cursos de mercadotecnia, y me quieres preguntar, adelante, diseño industrial también, así que claro, no significa que vamos a mentir en lo absoluto, sino que todos los proyectos que hemos hecho hay que ponerlos de la mejor manera y explicarlos de la mejor manera. Si nosotros no la creemos, menos nos va a creer la de recursos humanos. Pero ¿cómo comprueban? Pues claro, en la entrevista te pueden llegar a pedir la certificación. Ah, si eres competente en diseño industrial, muéstrame. O te voy a poner un examen y ya, ¿no? Es lo como comprueban o te explican. Más que nada en las entrevistas lo que te preguntan es como...
Platícame tu experiencia previa, qué fue lo que realizaste en la empresa anterior o tal, 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 ¿no? A ver, aquí veo que me estás mencionando esto, ¿me puedes explicar un poquito? Vamos a leer un poquito más. José, ¿te refieres a lo que preguntó Beatriz, de que se supone que eso viene después, si te llegan a entrevistar, ¿no? Sobre que comprueban. Sofía, me parece que experiencia no lleva acento. Ay, sí es cierto. ¡Hala, qué vergüenza! No puede ser experiencia. ¡Hala! ¡Ay, qué oso! De verdad, si estoy diciendo. No, hombre, Sofía, ya me evidenciaste, ¿no? Como el meme. Fíjense, hasta me puse rojo de la vergüenza. ¡Qué oso! Pero muchísimas gracias, Sofía. Brenda, es una constancia de habilidades. No, hombre, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, es una constancia de habilidades que tiene un número que puede verificarse en la página de CTPS. Sí, exactamente, Brenda, eso es el DS3. Entiendo, muchas gracias. Excelente, Beatriz. Giovanni, ¿se puede agregar, por ejemplo, conocimientos en algunos software? Claro, conocimientos. Vean, creo que aquí en las plantillas, voy a cerrar, lo de las estrellas no quiere decir que tengo mi certificación. Es la aptitud que tengo, está y tal, ¿no? Y la pongo. Claro que se puede. Sí, excelente, José. Aquí estamos para aprender todos, claro que sí, nos dice Yusef. Vean, aquí en las estrellas, ¿no? No quiere decir que en todas estas partes tengo mi certificación, ¿me explico? Pero es mis habilidades, ¿no? Mis habilidades, y esto se puede estar representando. Excelente, Bechor, es todo, sí, eso me dan ánimos. Y bueno, pues vamos a pasarnos nuevamente aquí en esta parte del currículum. Les digo, necesitamos echarnos un chorro de flores, ¿sí? No quiere decir que vamos a mentir, recuerden, necesitamos ponernos acá agresivos para aprender una frase que llegue y que conecte con el reclutador, ¿ok? Aptitudes laborales, o aquí podemos poner las certificaciones en las que tenemos, ¿sí? Toda la experiencia profesional, estudios y capacitación. De hecho, aquí en esta parte incluyen, pues, en la capacitación también, pero a ver, por ejemplo, yo voy a poner Universidad de Ibagué, ¿no? O sea, yo me fui a intercambio en la Universidad de Ibagué en Colombia, ¿no? Ingeniería Industrial. Fue en el 2000, me parece que 2017, no me acuerdo. O sea, pero aquí, becado por la Universidad. Y aquí, becado internacional, ¿no? O sea, y ponernos así, becado internacional por la universidad, becado internacional por la universidad para terminar mis estudios en Colombia, ¿no? ¿Qué más hice allá? Me especialicé, especializado. En, ¿qué estará bien? En calidad, ¿no? Me especialicé ya en calidad, llevé puras materias de calidad. O sea, tal vez dos, no pasa nada. Pero si fui presidente, vicepresidente, parte de la organización de los capítulos de estudiantiles, adelante. Yo no tuve la dicha de estar en un capítulo, pero adelante. Yo sé que ustedes también tienen bastante experiencia en esa parte. Yo lideré tantas personas, estuve en el capítulo estudiantil. ¿Es bueno agregar cursos técnicos o certificaciones? Sí, también, Carlos, o sea, es válido, ¿no? No porque no sea de T3, no lo vamos a meter, la verdad, sí, o sea, no hay ningún problema. Mientras tengamos diploma, podemos poner que es un diploma, ¿no? Diploma y certificados, por eso cambia la palabra. Diplomas y certificados, podemos ponerlos hasta juntos. Diplomas y certificados, y ponemos todos, pero los certificados, dependiendo, pues, el país, es de cada uno, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí en esta parte debemos todo lo que hemos estado comentando, y les digo, sigue sin gustarme esto de aquí, o sea, pero ya si nosotros lo ponemos, o sea, de verdad, cambia el estilo, simplemente por el diseño, chicos, o sea, y de verdad, esto ya se ve un poco más profesional, no es los colores llamativos que teníamos acá, pero se ve vivo, ¿ok? Eso es lo que buscamos, que se ve vivo, y es lo que buscamos nosotros, entonces, para tener un currículum. Vamos a retomar tantito la presentación, les digo, pero más que nada quería mostrarles que es muy sencillo tener esta parte. Y les digo, así funcionan todas, ¿eh? Mira, vamos a utilizar esta, vean. Utilizar esta plantilla, o sea, vean que es súper sencillo, súper práctico. Ay, no les dije cómo descargarlo. Imaginemos que ya tengo acá, ¿no? Aquí en este botoncito descargo y
De hecho, ya nada más es descargar. Si yo descargo, ya me sale pues descargado acá, me va a salir que se está descargando. Y vean, aquí está. Déjenme compartir, voy a compartirles pantalla. No sé si se ve el chat, pero miren, aquí ya se descargó el PDF, obviamente lo cambiamos, pero vean. ¿Sí? Sin ninguna marca de agua, sin Canva.com, acá en súper grande. Por eso Canva es muy padre, o sea, porque te deja y hay muchas cosas gratis. Y vean qué cambio, o sea, esto con uno, obviamente no lo llené, ¿verdad? Necesitamos dedicarle su tiempo, necesitamos poner las certificaciones, todo lo que hemos hecho, el máster, si estás estudiando, o si ya terminaste, si eres esto, si eres el otro, especializaciones, cursos, todo lo metemos, pero que sea claro. Y ya toda esta parte, pues vean cómo queda, ¿no? Mucho mejor que algo muy sencillito, sin diseño y sin nada. Y déjenme decirles que este está sencillo. Hay otros que, como les estábamos viendo, hay más, ¿sí? Saben, ese diseñador de interiores. Pero les digo, nosotros hay muchísimos de los que podemos estar trabajando. Y les digo, si ustedes buscan en Google plantillas para hacer certificados, también vienen. Vean, este es uno sin imagen y como quiera queda muy bien y queda muy presentable. O sea, aquí podemos estar buscando de todo. Y ahí en las imágenes, en las páginas que yo también les estaba compartiendo, vienen muchísimas más. ¿Sale? Voy a regresar tantito a la presentación. Permítanme. Permítanme un minutito. Así que aquí estamos. ¿Ya pueden ver la presentación nuevamente aquí? Sí, excelente, José Gregorio. Sé que ya ahorita no se ve. Me disculpa. Listo. Ok. Bueno, estas son las páginas que les estaba comentando, pero yo realmente recomiendo mucho Canva. Es muy sencillito, muy práctico de utilizar y ahí viene pues todo. Subimos la imagen de nosotros. Recuerden, una imagen que genere simpatía, que genere carisma, que podamos hacer conexión con la persona de recursos humanos. La redacción debe ser perfecta y quiero terminar con eso, que la redacción sea perfecta. Lo veamos una vez, lo veamos dos veces, que veamos errores. Luego que se lo pasemos a otra persona para que vea algún error y después puede llegarlo a mandar. Porque solamente por eso podemos llegar a perder oportunidades muy importantes, ¿sí? Eso es lo que nos hace perder a nosotros oportunidades y de verdad es algo muy importante. Recuerden, cada uno de las vacantes hay que verlas, hay que estudiarlas, hay que investigarlas para nosotros poner la experiencia que tenemos en ese puesto o cosas que hace esa persona y ni siquiera sabíamos nosotros, pero ya lo hemos hecho, pues meterlas. Hay que empezar a investigar, hay que salir de lo tradicional. Recuerden, llegan miles de currículums. ¿Qué vamos a hacer diferentes a los demás? ¿Sí? ¿Cómo vamos a salir del ordinario y ser extraordinarios? ¿Queremos conseguir un trabajo? ¿Sí? Trabajo hay. Déjenme decirles, trabajo hay. O sea, pero necesitamos dedicarnos ese tiempo a realizar todo esto. La tecnología está ahí. O sea, ustedes pueden encontrar y buscar. Este curso es gratis, les digo. Sí, así como este, hay muchísimos. O sea, hay plantillas, hay de todo gratis realmente. O sea, luego, o sea, hay muchas cosas que podemos estar realizando. No se queden solamente en lo que hemos aprendido. Hay muchísimas cosas más que podemos estar realizando. Podemos estar haciendo esto, haciendo lo otro. Podemos tener distintos currículums, investigar. Porque les digo, la competencia, eso es lo que hay un chorro. Trabajo hay, pero hay mucha, mucha competencia. Al menos solamente en nuestra ciudad, cada año salen 1,000 ingenieros. Les pregunto, ¿ustedes creen que hay 1,000 vacantes de ingeniería al año? Más aparte, las personas que vienen acá, que son de otras partes y vienen aquí a Reynosa a trabajar, o las personas que del año pasado que egresaron, 1,000 ingenieros, y cada 1,000 ingenieros, y 1,000 ingenieros, y 1,000 ingenieros cada año. ¿Ustedes creen que hay 1,000 vacantes de ingeniería cada año? No, hay mucha competencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para nosotros ganar ese puesto? Porque aquí hay competencia, en el mundo laboral es así, competencia. Y nosotros debemos destacar, ¿con qué? Pues con estas cositas, con esto, con mi currículum perfecto. Porque ya me trabajé también ahora, me tomé un curso de la entrevista, de cómo es lo que debe de escuchar una persona de recursos humanos. Ya me capacité en esto, ya me capacité en lo otro. Y luego ya empecé a tomar las certificaciones que son las que necesita este puesto. Y así es como nosotros vamos consiguiendo destacar de otras personas.
¿sí? Porque tal vez no les voy a venir a hablar súper bonito de que, ¿saben qué? Esto ya con estos tienen todo esto. Claro que tienen la primera parte, que puede aumentar su porcentaje de que los entrevisten, pero competencia hay un chorro, ¿ok? Competencia hay. Y nosotros debemos de querer mejorar y mejorar y mejorar. Por eso lo primero que les dije fue que nosotros analicemos nuestros propios currículums, que veamos de que nosotros lo mandamos, ver si nos contestaron, o ver cuánto nos contestaron, ¿sabes qué? Nadie. Híjole, pues entonces hay que hacer un cambio. Hay que ver qué está mal. Tal vez es mi edad, preguntemos. También otra cosa, para las personas, hay muchas personas de recursos humanos, que no hablan. Ahí sí, que no les hablan las personas que no quedaron seleccionadas y no les dan una retroalimentación, ustedes pídanlas, ¿sí? Marquen, oigan, ¿qué tal? Soy Rosbel Salinas, tal vez esto aplica más en la entrevista. Sé que, pues, tú fui a la entrevista, pero quisiera saber alguna retroalimentación que usted me pudiera dar, más que nada para seguir mejorando. ¿Sabían que eso genera algo psicológico en las personas? O sea, imagínense, no nos contrataron, ¿sí? Pero luego marcamos, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Rosbel Salinas, el que estuvo la semana pasada. Sé que, pues bueno, me dijeron que me iban a llamar este fin, pero ya pasaron 2 semanas. Solamente quería ver alguna retroalimentación para mi parte, para yo poder seguir mejorando y poder en un futuro encontrar un buen empleo que me dé la sustentabilidad, que yo necesito, no sé, algo así, ¿verdad? Y eso, o sea, van a decir, no manches, me hubiera quedado con Rosbel. O sea, pero necesitamos pedir el feedback, siempre, pedir feedback para ver qué podemos mejorar nosotros a la persona de recursos humanos. Si nos los dan ellos, excelente, súper bien, pero siempre recomiendo que pidamos un feedback. Eso más que nada en la entrevista. Veo que aquí nos están comentando, Jenfrey, yo requiero el certificado. Se puede, bueno, ahorita vamos a la parte de la sorpresa, ahorita vamos a cerrar. No sé si andes por aquí, Yusef, para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Claro que sí. Estas preguntitas ahorita Jonathan las vamos a contestar al final, no hay ningún problema. Y para cerrar, sí es cierto, hay una frase, Rosbel, que me gusta y quiero compartirla con todos, no sé si la comentaste, que es, y es algo que nos comentaron a nosotros, no hay una segunda primera impresión. Ah, sí, lo dije como, bueno, sí, se lo dije y qué bueno que lo mencionas otra vez. Y es que eso sí, sí es cierto, o sea, es bien cañón. Y así funciona el mundo. Si no está bonito tu currículum, si no está bonito lo que estás enviando, tu trabajo, si el resultado, si tú estás mandando un currículum así, bien feo, ¿qué es lo que van a decir? Ok, no le interesa. Esto es lo que se tardó para llenar este currículum. No le interesa. Y así funciona el mundo. Tenemos que ser excelente hasta con las actividades más mínimas. De hecho, eso es una conferencia que tenemos que se llama Del Ordinario a lo Extraordinario. Y esa es la esencia. Ser excelentes hasta lo más mínimo, créanme. Es la diferencia de ser excelente hasta lo más mínimo, es la diferencia entre las personas grandes y entre las personas grandiosas. Que en eso les olvide eso. Y vamos a iniciar con la parte de preguntas y respuestas. Yo sé que estuvimos preguntando un montón y qué chido, qué buena onda que todos estén súper participativos, pero tenemos también una parte por si quieren, por favor, preguntar algo, lo que sea, cualquier duda que les haya quedado respecto al tema, cualquier comentario o algo que quieran aportar para enriquecer contexto de todos los que estamos aquí, por favor, bienvenidos, no sean penosos. Ok, Paula. Dice, y en entrevista, por decir, tengo un issue y que he brincado mucho de trabajo y apenas este miércoles una entrevistadora dijo, veo tus brincos, pero vi esta maquila. Y dije, a ver qué pasó. Sí, fíjense que también es importante no poner, si hemos tenido muchos empleos y en un muy poco periodo de tiempo, no es tan recomendable que los pongamos, porque ese puede ser un filtro que ya nos mande aparte. Porque sí, las personas de recursos humanos ven muy importante eso, porque ellos ven primeramente la rotación del personal, la rotación de su personal, ¿sí? Y si estamos poniendo ya en nuestra carta de presentación que cambio de trabajo cada 3 meses, no es algo bueno. Mejor ponemos en donde más hemos destacado o en donde más hayamos tenido experiencia y que nos hayamos quedado más tiempo.
Excelente, excelente. Yo creo que ahí complemento esa pregunta que nos está diciendo Paula, porque ahí nos puse, expliqué mis brincos, son, obviamente, también si son muy, obviamente, yo sé que hay razones, ¿me explico? No porque, yo soy una persona que no me quedo en las empresas, yo sé que debe haber razones, claro que sí, o sea, es muy normal, pero tal vez no debemos de poner qué tanto, o sea, empleos hemos tenido en un periodo de tiempo. Excelente, excelente. Y creo que muchas de las veces, como bien decías hace rato, Roswell, los recursos humanos siempre andan hasta el chongo de trabajo. Lo que menos quieren es buscar y leer estas razones. Entonces, yo creo que sí es muy cierto eso. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ok, seguimos. Ale. A ver, seguimos. Perfecto. Yo trabajé en una empresa 3 meses y no la puse en currículum. En otra empresa, me mencionaron esa empresa 3 meses y me dijeron por qué no lo había puesto. Y dije que fue porque había sido muy poco tiempo. Expliqué por qué me salí, pero que sí conocía esa área. Ok, excelente, excelente. José Gregorio, yo tuve la oportunidad para aplicar en una vacante, pero lo que me comentaron era que me faltaba experiencia, pero creo que en lo personal la tenía. Roswell. Si quieres. Yo creo que aquí, José, es que también las empresas, era lo que comentaba, hay muchas empresas que ya tienen un perfil definido. O sea, y cuando se refieren que necesitan experiencia, pues tal vez necesiten una persona de mayor, ¿me explico? No quiere decir que tal vez porque ya trabajé 5 años, pero tengo 25, tal vez están buscando y el perfil de ese puesto es de 30. ¿Me explico? O sea, no necesariamente debe ser, es más que nada por las necesidades de la empresa. Es claro. Por eso ahí que tal vez no es tan, que no se nos hace justo tal vez a varias personas de que, oye, experiencia, es que están buscando personas más grandes, sí, vamos a buscar personas que estén buscando personas jóvenes, ¿no? Ok, seguimos. Es recomendable, de Carolina, es recomendable poner los cursos de pocas horas todos o enfocarse solo en los de mayor relevancia. Pues depende, pero sí, totalmente. O sea, todos los cursos que ustedes tengan, obviamente, imagínense, son 30, excelente, ponemos 30 de una manera que se vea clara. Pero la verdad, sí. O sea, eso habla muy bien de nosotros. Muy, muy, muy bien de nosotros. Y aquí creo que muchas de las veces caemos en el error de no, es que voy a ser engreído, o es que, claro que no. O sea, o no, mejor pongo poquitas porque luego se van a ver. Mientras más vean y mientras más podamos vendernos, muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Recuerden esto, tenemos que ser ese producto que todas las empresas estén dispuestos a pagar y a comprar, y lo mejor de todo, que estén dispuestos a pagar lo que sea para tenernos ahí, ¿no? Para tenernos como producto en este caso, ¿verdad? Suponiendo. Pero seguimos, perfecto. Gracias, sí, así lo explico yo. El por qué no pongo la de 3 días o 6 meses que no me aguantaron, en serio, hay maquilas muy buenas como Motor Slayer, etcétera, pero si salió algo mejor, ni le pienso. Claro que sí. Ale Pérez, Paulina, dice, ni quiero hacer polémica, pero vivimos en un país misógino, sin generalizar, pero las empresas buscan trabajar con personas comprometidas con su tiempo, y si somos mamás y no tenemos quien cuide a nuestros hijos, va a ser un problema. En esta parte, totalmente, ahora sí son responsabilidades que muchas de las veces algunos de nosotros no vemos, pero que sin duda tiene razón. Jonathan Argüello, para las personas de recursos humanos, ¿qué sería lo más atractivo en un currículum? Lo que hemos logrado. O sea, logros, herramientas que utilicemos, tanto metodologías y softwares, o sea, esos tres, y habilidades. Eso es lo que más. Porque la carrera y eso es X, ¿me explico? O sea, al final de cuentas, pongámonos en un ejemplo, la ingeniería que hayas estudiado no importa. A final de cuentas, o sea, obviamente si te dediques a lo mismo, pues excelente, ¿verdad? Pero lo que importa es las habilidades que tienes. Las habilidades y cómo te desenvuelves. Yo creo que es más importante cómo te desenvuelves de lo que has estudiado. Excelente, excelente. Pues bueno, terminamos la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Roswell, por compartirnos este tema, este taller tan, tan increíble. Igualmente, muchísimas gracias a todas las personas. No se vayan, espérenos tantito, que tenemos una sorpresa para todos ustedes. De hecho, son 2 sorpresas, así que espérenos tantito. Y que no se les olvide, si de alguna manera los hemos apoyado, también buscamos que esto sea recíproco. Así que de favor, se los pedimos. Síganos en nuestras redes sociales, en SIS, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, estamos como Desarrollo Profesional SIS, abajo en nuestro correo por si tienen alguna duda.
Roswell está en Instagram como Roswell11, ahí está su correo. Igualmente, yo estoy en Instagram como Yusef Ward o en Facebook, mi fanpage, como Yusef Salomón 11. Y tienen nuestros correos por cualquier cosa, por cualquier duda, por cualquier comentario, lo que sea que quieran que los apoyemos, por favor, con muchísimo gusto. Y yo quiero hacer un comentario ahí. Fíjense, aquí para todos los que están presentes, de verdad, para nosotros es una felicidad enorme, tenerlos aquí, llegar a otros países, llegar a otras ciudades, otros estados de México, porque es lo que nos mueve, ¿sí? Nosotros hemos pasado también mucho por esto, por eso nace SIS, queremos seguir apoyando, queremos por eso fortalecer esta comunidad, por eso les decimos a todos, compartan esto con sus amigos, el link del grupo, inviten a los talleres, porque es gratis, o sea, simplemente por eso, porque queremos dar ese granito de arena, nos mueve a hacer esto, queremos llevar la educación donde realmente se merece, y por eso mismo, Yusef ahí estaba compartiendo, no sé si pudieras compartirlo de nuevo, Yusef, claro, pero más que nada para que realmente, o sea, para nosotros es el medio también por el cual podemos llegar a más personas. Exacto. Y por eso siempre damos nuestras redes sociales, tanto las de SIS como las personales, porque sabemos que podemos seguir a llegar a más personas si comparten, si invitan a sus amigos, y por eso las dejamos, porque queremos llevar la educación en donde se merece. ¿Sí? Inclusive, si pueden ponernos una recomendación en Facebook, estaría excelente. Excelente, excelente. Pero bueno, Roswell, seguimos. Seguimos. Okay. Listo. Excelente. Entonces, vamos a la parte de la sorpresa. ¿Sale? Y el giveaway. ¿Ok? Les voy a estar comentando qué incluye el giveaway. ¿Sí? El giveaway va a ser que entre todas las personas que estén aquí, se va a hacer un sorteo. Y la persona que conteste, ¿eh? O sea, salió una persona, vamos a esperar que conteste un minuto. Si no contesta, entonces vamos con la siguiente persona y siguiente persona. Así que, ojo, aquí vamos a tener cuidadito, ¿no? El que gane, el que sea el ganador de este giveaway, se va a llevar un curso en línea de un paquete Contraten que nosotros tenemos. Es un paquete de certificaciones donde incluye este mismo curso, pero un poco más detallado, que es cómo preparar un currículum vitae de alto impacto con su DS3, con su certificación y diploma, cómo venderme en las empresas con DS3 y diploma, la entrevista de trabajo perfecta, ok, también vamos a tener esta parte, la entrevista de trabajo perfecta con su DS3 y diploma, y por último, contratación con habilidades blandas, ¿sí? Es un paquete de 4 certificaciones totalmente en línea en nuestra plataforma digital. De hecho, aquí se las voy a poner por si están interesados, como quiera, dpsis.com.mx. Aquí está, esa es nuestra plataforma, ahí pueden estar tomando cursos, así que el ganador se va a llevar un curso, les vamos a estar dando el acceso y nos ponemos en contacto para que todo salga bien. Así que bueno, sin más, ya tengo aquí les voy a compartir la de la página del sorteo. Aquí están las personas que se registraron en todo este taller, así que sé que tal vez no todos están aquí. Vamos a ver quiénes son los que están, el curso, el paquete Contraten. Así que vamos a comenzar, ¿sale? Voy a eliminar duplicados, perdón, porque sé que había varios que estaban dobles. Vean que hay bastantitos. Opciones. Ganadores 1, suplentes. No sé si aquí en suplentes es porque debe de haber varios. Vamos a poner 3, 4, 5 suplentes. Filtrar duplicados, sí. Vamos a confirmar. Listo. Bueno, por si acaso, porque puede haber varios. 10. ¿Sale? Vamos, el que salga la persona, quiero que nos ponga aquí en el chat, soy yo, aquí estoy, o algo, para nosotros poder confirmar, y se lleva pues todo este curso del paquete Contraten, ¿ok? Entonces, ok, listo, vamos a darle en comenzar, confirmar, y aquí en esta parte no veía, comenzar. Sale 5, 4, 3, 2, 1. Brian Andrés Reza Delgado. Si no, nos vamos a ir por aquí, ¿eh? Los suplentes. Brian Andrés Reza Delgado, ¿estás por aquí? híjole, ya tardó. El que sigue. Ya es que es lo que diga el público, el que sigue. Vamos. El siguiente. Una disculpa, Brian, pero pues no estás aquí en la certificación. Bueno, Teresa Hernández.
Teresa Hernández Hernández, tampoco, ¿eh? Tampoco están por aquí. Aquí estoy. Excelente, Teresa. Felicidades. Tenemos a la ganadora. Tenemos a la ganadora. Te voy a mandar un mensajito por aquí, Teresa. Así que me contacto contigo. Pues tenemos sus datos. ¿Te parece? Sí, te enviamos ahorita por WhatsApp todos los, bueno, los pasos que ya tienes que hacer es de crear una cuenta en la plataforma y nosotros te damos el acceso. Así que felicidades, Teresa. Felicidades por ganar el giveaway. Y tenemos otra sorpresa más. ¿Sí? Tenemos otra sorpresa más, así que no se vayan todavía. Les queremos compartir, primeramente era este giveaway que una de las personas se podía llevar este paquete. Les digo, este paquete, por el día de hoy, tenemos una oferta especial que tenemos para todos ustedes, que viene siendo el curso del paquete Contraten, lo que les estaba comentando. Cómo preparar un currículum vitae de alto impacto, cómo venderme a las empresas, la entrevista de trabajo perfecta y la contratación de habilidades blandas. El precio regular es de $1,200, ¿sí? Pero ahorita, en este mes, tenemos una apertura de un curso que llevamos trabajando y que está increíble, que es el curso de Lean Manufacturing y es el pre-opening. Tienen estos temas y hay muchísimos más, son 19 temas que se ven súper bien, entre ellos destaca Kaizen, Value Stream Mapping, TPM, TPS, inventarios, solución de problemas 8Ds, y el precio de este es de $2,800. Solamente por las 24 horas tenemos una oferta especial. Sí, tenemos una oferta especial que es $1,999 estas certificaciones. Sí, es un paquete de 4 certificaciones, todo validado ante la STPS y Previsión Social. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con su respectivo diploma oficial de SIS y su respectiva certificación, para que sean competentes y lo puedan poner también en su currículum, que sea validez curricular. Todas estas certificaciones, les digo, del curso Paquete Contraten, son 4 certificaciones aproximadamente de 5 horas y un curso completo de Lean Manufacturing de 20 horas con su certificación también. Todo esto por un costo de $1,999 solamente por las próximas 24 horas, solamente por ser la preapertura del curso de Lean. ¿Sí? El curso de Lean sale a finales de este mes, se les daría acceso una vez recién salido del horno, pero también vamos a estar comentando si pueden tomarle screen para nosotros respetar en caso de que alguien esté interesado, pueden tomarle screen de esta presentación aquí que estamos tomando el curso para respetar el precio. Después, obviamente, va a regresar todo a su precio normal. Les digo, solamente por ahorita va a ser $1,999 los dos cursos. Como les mencionaba, Lean Manufacturing cuesta $2,800 mexicanos y el curso del paquete contrata en $1,200. Ahorita en esta ocasión, $2,000 por las dos certificaciones y $100 para las personas que no son de aquí de México. Nosotros manejamos los pagos ahí por medio de la plataforma en PayPal o si son de México hasta en cualquier Oxxo se puede estar haciendo el pago. Así que bueno, pues esta es la sorpresa de verdad. Aprovechen que solamente son las próximas 24 horas y bueno, pues nada. Jonathan, ¿no hay promoción solo para el curso? Pues bueno, prácticamente es la promoción que es rebajado y todavía integramos pues el curso del paquete Contraten, así que próximamente pues podemos llegar a abrir, como les mencionaba, ya el curso, pero va a regresar a su costo original, pero no se pierdan, les digo, quédense en la comunidad porque cada sábado son sábados de CIS, son talleres gratuitos. Y de verdad, nosotros con muchísimo gusto estamos aquí con ustedes. Y pues bueno, les digo, son cursos totalmente en línea, sin restricción de de horarios, es a su tiempo. Nosotros estamos ahí para seguir apoyando. Mencionar, Rosbel, que este nuevo curso de manufactura esbelta de Lean Manufacturing es de un poco más de 20 horas, ¿ok? Se ven 19 temas por cuestión de estética. Y no caben todos, ¿verdad? Pusimos algunos de ellos, pero son 19 temas en total, aproximadamente poquito más de 20. Más aparte, las 4 certificaciones de paquete Contraten, que es cómo preparar un currículum de alto impacto, cómo venderme a las empresas, la entrevista de trabajo perfecta y contratación con habilidades blandas. Si están interesados, no se preocupen, ahorita vamos a mandar un mensaje, de hecho, Daniela, si está escuchándonos, mandamos el mensaje ahorita mismo a toda la comunidad
Para las personas que no formen parte de nuestra comunidad, aquí en el chat les acabo de dejar un link, así que solamente den clic en ese link y automáticamente se van a redirigir en WhatsApp a una comunidad en donde, si tienen dudas, ahí estamos publicando libros, estamos aclarando dudas, agregando contenido de valor y también promocionando todos los talleres gratis de los sábados. Así que muchísimas gracias, muchas gracias Roswell, muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, participantes, miembros de nuestra queridísima comunidad de ingenieros. Otro sábado más de nuestro programa de formación de ingenieros aquí en SIS. Les deseamos un excelente sábado. Yo soy Yusuf Salomón, mi compañero Roswell Salinas. Hasta luego. Y muchísimas gracias por todo su tiempo. Disculpen, bueno, ahorita Brian vamos a estar contestando todos los mensajes aquí en el chat, en este mismo, para que no haya el problema. Pero un gustazo a todos, de verdad, encantadísimo, y espero verlos todos los sábados, que siempre son gratis, ¿eh? Así que un saludo a todos y nos vemos el siguiente sábado de SIS.